Muy buenos días para todos, cordial saludo. Siendo las 9:30 de la mañana, 15 de octubre, iniciamos sesión de educación, cultura, recreación y deporte, dándole un cordial saludo a mis colegas ediles, quienes hacen presencia por parte de la administración, quienes se conectan a través de redes sociales. Buenos días, Marce, por favor, llamar a lista y verificar el quórum. Buenos días, ediles y edilesas, delegados que nos acompañan ya de las entidades convocadas para el día de hoy, comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y que nos acompaña en barras a la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte del martes 15 de octubre del 2024. Registro presencia de ediles y edilesas de la comisión, Edil Pedro Ernesto Maya Lemus. Muy buenos días nuevamente, Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo presente. Edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Marce. Buenos días a todos mis compañeros ediles, a la comunidad que nos sigue a través de redes sociales, a las entidades que se encuentran en el recinto. Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático presente. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy 15 de octubre de 2024 en la sesión de la Comisión de Educación, Recreación, Cultura y Deporte de la JADE Engativá. Con saludo a la ciudadanía engativeña, a las personas presentes en el recinto, a la administración que será presente ahora, a toda la JADE, usted, señora secretaria. Informó, honorable presidente, tenemos quórum para la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Asimismo, registro presencia de ediles y edilesas que hacen presencia de otras comisiones. Edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Marcela. Buenos días, compañeros. Buenos días a las personas que nos acompañan de la administración, bueno, los que estaban ahora, los que están en la barra y los que nos acompañan en redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Marce, buenos días. A ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buenos días. Saludándoles hoy, martes 15 de octubre, en la Comisión de Educación. Saludando a la comunidad presente, a la comunidad que nos vino, sigue a través de las redes sociales. Lina Pinzón Arias, Partido Mira presente. Edil José Cornelio Hernández. Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para los funcionarios presentes en la sesión de hoy, martes 15 de octubre del 2024, en sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. Edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los compañeros, para la comunidad que nos visita el día de hoy en el recinto y para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. El Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy martes 15 de octubre de 2024 en sesión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, a la comunidad que nos acompaña en el recinto y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Registro la presencia de la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Muchísimas gracias, Marce. Muy buenos días para mis compañeros y compañeras de la corporación. Hoy los saludo desde la Secretaría Distrital de Salud. Voy a hacer una intervención como edilesa en la conmemoración del duelo perinatal y gestacional. Muchísimas gracias. Pacto Histórico presente. Informo honorable presidente, llamado a lista completo. Gracias, señorita secretaria. Una vez verificado el quórum, por favor, leer el orden del día. Comisión, sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, martes 15 de octubre del 2024, orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, tema principal, cultura ciudadana, entidades convocadas, la Alcaldía Local de Engativá, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia y Justicia, la Secretaría de Educación Distrital, Dirección Local de Educación, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal y de Paz.
feedback. Hay una persona de la comunidad inscrita que viene como representante del Colegio Francisco José de Caldas, sexta proposiciones y valles, es el orden del día, honorable presidente. Gracias, señorita secretaria. Someto a aprobación el orden del día por parte de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Ha sido aprobado. Siguiente punto en el orden del día. Tercera lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 975 del Departamento Administrativo Especial de la Defensoría del Espacio Público, con la presentación que se realizó en la Comisión de Gobierno el día 10 de octubre del 2024. El radicado número 976 de la Alcaldía Local de Engativá, con la presentación en la Comisión de Gobierno del 10 de octubre del 2024. El radicado número 977 de la CARS, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con la invitación para la socialización del contrato CAR 3126 de 2023, la cual se realizará el 18 de octubre del 2024 de 3 a 5 de la tarde en el Colegio Lucía Rubio, diagonal 77B, número 12970. Erradicado número 979, recibido de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia e Injusticia, con las respuestas para el cuestionario que se expondrán en la Comisión de Educación de... que se expuso en la Comisión de Educación del 1 de octubre del 2024, con respecto al tema entornos escolares. Esta correspondencia ya se encuentra en los correos de los ediles y edilesas de la corporación. Es toda la correspondencia para leer el día de hoy. Gracias, señorita secretaria. En este punto, ¿algún edil solicita el uso de la palabra? No habiendo uso de la palabra, siguiente punto en el orden del día. Cuarto tema principal, cultura ciudadana, convocada a la alcaldía local de Engativá. Por parte de la alcaldía nos confirmaron la asistencia del profesional Wilson Vergara. Secretaría Distrital de Gobierno nos confirmó una asistencia por parte de Juan David Chamucero. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia delegaron al profesional Efraín Murillo. Secretaría de Educación Distrital delegada a la profesional Ingrid Lorena Álvarez Prada de la Dirección de Participación. De la Dirección Local de Educación delegaron a Yuli Milena Moreno Cuesta. Por parte de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte delegaron al profesional Sergio Soto Galán, gestor territorial para la localidad de Engativá. Por parte del IDEPAC, delegaron al profesional José Guillermo Orjuela, gerente de escuelas. Y por parte de la comunidad inscrita, como mencioné, tenemos una persona, pero creo que todavía no ha hecho presencia en el recinto, que es la señora Leisle Ortega, por parte que viene como representante del... que quiere participar como representante del Colegio Francisco José de Caldas. Gracias, señorita secretaria. En este tema principal, iniciaría pues compartiéndole a la corporación que hoy vamos a realizar un debate de control político sobre lo relacionado a cultura ciudadana, en el cual es un tema bastante amplio, no es un tema transversal en donde muy seguramente participan todas las entidades del distrito. No quise pues invitarlos a todos, pero sí las principales en lo que abarca este tema tan importante en Bogotá. Entonces, no sé, Marce, si la persona que va a intervenir es sobre cultura ciudadana, para que haga la intervención de una vez, o lo dejamos en proposiciones y varios. Honorable presidente, no ha hecho presencia la persona inscrita en el recinto. Listo, entonces dándole continuidad al tema principal, voy a leer cada una de las preguntas que se envió relacionado al debate de control político de cultura ciudadana, para posteriormente cada una de las entidades haga su intervención. Entonces, sírvase informar cuál ha sido la gestión e implementación de la actual administración en materia de cultura ciudadana en la localidad de Engativá. Segundo, ¿cuáles han sido los principales logros de la actual administración en lo relacionado a la cultura ciudadana? Asimismo, ¿cómo ha sido la articulación con las diferentes entidades distritales al ser un tema transversal? Tres, ¿cómo se ha concebido la cultura ciudadana como enfoque de política pública? ¿Cómo se está ejecutando dentro del actual plan de desarrollo distrital? Cuatro, dentro de la cultura ciudadana en Bogotá, ¿cómo se ha venido desarrollando sus principios fundamentales, tales como aprendizaje constante, transformación narrativa, trabajo en red y capacidad de agencia? Cinco, dentro de la administración distrital, ¿cómo se desarrolla la cultura ciudadana para el mejoramiento de la seguridad y convivencia?
y 6, de acuerdo al acuerdo 927 del 2024, ¿qué estrategias se han venido implementando para fomentar el respeto, la tolerancia, la convivencia pacífica, la visibilización de las actividades de interés cultural, corresponsabilidad y la solidaridad ciudadana, entre otros? Esas serían las preguntas. Ahorita les daré el uso de la palabra. Primero, Marce, hacemos registro de ILES. Registro la presencia de Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles e ilesas, a ti Marcela, invitados e invitadas del día de hoy, las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias. Entonces le daría la palabra al funcionario por parte de la Secretaría de Cultura. ¿Está presente? ¿No ha llegado? Entonces de Recreación y Deporte, el IRE, del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. ¿Sí hay presencia? ¿No? ¿O no hay? A la Secretaría de Cultura no está. Ok. ¿Quiénes están? Perdón. Entonces está IDEPAC, Seguridad, Educación y Alcaldía. Entonces iniciamos por Alcaldía Local. Marce, ¿ya llegó la respuesta de del cuestionario? Por parte de la Secretaría Distrital de Educación, lo recibimos ya. Es el único que hemos recibido hasta el momento. Entonces dejamos constancia que la única respuesta que hemos recibido es por parte de la Secretaría de Educación. Entonces le daría el uso de la palabra a Alcaldía Local de Engativá. Ya, ahí. Buenos días. ¿No? Bueno, mi nombre es Edgar Alonso Forero, enlace de educación de la Alcaldía Local de Engativá presente, junto con mi compañero de Cultura y Deporte. Pues nos falta seguridad y convivencia, no sé si lo citaron, no sé, pues aquí en la citación formal que está, no sé si les habrá llegado a ellos, pues mirando el cuestionario, pues realmente desde el área de cultura, pues no tendríamos que, del área de educación, pues no tendríamos que aportar. Debido a que pues el cuestionario está dirigido al tema de cultura ciudadana. Pues digamos que desde la parte de la alcaldía en el tema de cultura y que se articula con educación, pues no tendríamos que aportar realmente nada más de lo diferente que se hace pues cuando se hacen algunas actividades con referente a los colegios, que se articula, digamos, con las diferentes áreas de la localidad. Pues esto va más dirigido al tema de tema de participación de cultura y al plan de desarrollo distrital. Pues creo yo que están las otras entidades aquí que realmente nos podrían aportar pues al cuestionario. De pronto, muy buenos días, Nicolás Rodríguez, enlace del tema de cultura y deporte aquí de la administración.
También estábamos pendientes de la citación por lo que decía cultura, recreación y deporte, pero pues realmente las preguntas están un poco más enfocadas al tema de cultura ciudadana. Sin embargo, en la cuarta es que nos identificamos un poco donde dice desde la cultura ciudadana en Bogotá cómo se ha venido desarrollando sus principales fundamentos tales como aprendizaje constante, transformación narrativa, trabajo en red y capacidad de agencia. Nosotros desde el área de cultura terminamos ahorita un tema de formación de escuelas de formación cultural, estamos en liquidación y va a salir un espacio de participación ciudadana donde vamos a fomentar el tema de formación y capacitación en tema de narrativa. Vamos a hacer un encuentro literario que está pendiente de desarrollar este año en participación con el CLAP, que nos ha venido acompañando y formalizando este espacio estamos articulando dónde vamos a desarrollar el encuentro, posiblemente sea en alguna plazoleta de los centros comerciales o en un parque principal, donde se van a desarrollar algunos temas puntuales como tema literario, tema de reactivación económica del sector literario y algunas presentaciones técnicas sobre la temática. Entonces, no sé si de pronto con eso aclaro un poco o quiera que podamos profundizar algo más. Gracias, Dios tiene, Doc. Tiene el uso de la palabra Edil Fabián. Presidente, excúseme interrumpir la intervención de los funcionarios. Pero, digamos, no lo digo por las personas que hacen presencia, pues ellos son delegados y hacen lo que les corresponde desde sus áreas. Pero creo que lo que usted pregunta es muy claro y no entiendo por qué envían personas que no tienen la información con relación a lo que se está preguntando. Lo hago en el marco de la alcaldía local. Hay unas personas de seguridad y convivencia que tendrían que estar acá. Y no es que usted las tenga que citar, yo creo que el trabajo de la entidad es por lo menos revisar las preguntas y saber qué es lo que se está preguntando, qué es lo que se está cuestionando allí. Hay un tema en seguridad y convivencia, sobre todo en los temas de convivencia, ahí trabajan muy de la mano con las comunidades los temas de conoce a tu vecino, cómo, su relacionamiento con los vecinos, temas de convivencia puntualmente que tienen que ver con esto que usted está preguntando en el cuestionario que se les envió. Entonces no entiendo por qué ellos no están acá. ¿Sí? Son los que realmente, me parece a mí, más allá del tema de educación y de porque ustedes están enfocados en otros temas. Entonces, quien delega a las personas para esta corporación debe por lo menos leer el cuestionario y decir, oiga, esto le corresponde a seguridad y convivencia, que es lo más inmediato en términos de lo que usted está preguntando acá. Y pues hoy, por ejemplo, con lo que nos dicen los funcionarios, quedaríamos sin la respuesta de la alcaldía respecto a qué está haciendo de manera puntual. Incluso, ese era un capítulo, una línea de la administración anterior. Supongo que dieron algunos resultados de eso. Lo importante sería que nos contaran en términos de los resultados, porque esa era una línea distrital, el tema de cultura ciudadana, que quedó del distrito y que quedó de la alcaldía local en términos de cultura ciudadana y que nos contaran eso en detalle. Pues lo que pude, pues lo más cercano a lo que creo yo, debía hoy exponerse en la sesión del día, presidente. Excúseme, hago esa moción. Gracias, Edil Fabián. Al lugar su intervención. Me dicen que están por parte de seguridad de la alcaldía local. Sí, pero de la alcaldía local. Entonces le daría el uso de la palabra al funcionario, el nombre. Y posteriormente, Secretaría de Seguridad. Buenos días para todos y para todas.
Para la comunidad que nos sigue en redes, a los ediles y las edilesas, mi nombre es Andrés Torres, hago parte del área de seguridad y convivencia, soy referente para entornos escolares y fui delegado para acompañar esta sesión. Dejal, como mencionar dos temas de entrada, y es la estrategia que se viene implementando desde el área de seguridad y que se venía trabajando hasta ahora en la transición. Todos los ejercicios y todas las intervenciones que se hacen en los diferentes escenarios de trabajo, ¿sí? Desde el control de espacio público, entornos escolares, acompañamiento de constitución de frentes, redes ciudadanas, tienen un componente pedagógico, pero además tienen un componente de desarrollo de estrategias para la cultura y la convivencia ciudadana. ¿Sí? Para el caso particular de la conformación de frentes de seguridad, se venía en un ejercicio previo a la conformación de los frentes alrededor de la estrategia de Conoce tu Vecino, que es lo que se venía implementando hasta esta transición, porque hay que decir, digamos, que en este último periodo, en estos últimos meses, en efecto, la coyuntura de la alcaldía y la coyuntura contractual se ha llevado a que se detengan varios ejercicios de intervención que se venían haciendo. ¿Sí? Eso para el caso de Conoce tu Vecino. ¿Qué se hacía o que se pretendía hacer mediante esa estrategia? Acercar precisamente a la ciudadanía, acercarla en términos de que se conocieran, de que establecieran relaciones para que posterior a eso la conformación de los frentes de seguridad pues pudiera ser, digamos, tener permanencia en el tiempo, pero además pudiera responder como a las necesidades. Para el caso de la estrategia de entornos escolares que lideré particularmente y vengo liderando, nosotros venimos trabajando al menos dos componentes que nos parecen importantes. Uno que tiene que ver con la recuperación del espacio público de esos entornos escolares. Ahí hay un tema de revitalización de infraestructura que se viene haciendo en la medida de las posibilidades. Un ejemplo que les quiero presentar es lo que se viene haciendo en el colegio La Florida, allí en el canal de Los Ángeles, ¿sí? Que venimos haciendo una intervención de recuperación de ese espacio público. Ahí estamos todavía en el ejercicio, junto con las directivas tenemos un trabajo articulado alrededor de esa revitalización, murales, algunas plantas. Bueno, eso solo mencionarlo como un ejemplo de lo que venimos haciendo, porque detrás, digamos, de las acciones particulares, lo que estábamos planteando es la siguiente perspectiva. Los entornos escolares, en su mayoría, están, digamos, ubicados, hay ubicados allí parques, sitios para el esparcimiento y el uso público, ¿cierto? Y lo que nosotros estábamos buscando es cómo conectamos allí con esos entornos la oferta cultural, deportiva y artística de la localidad. Es decir, cómo al mismo tiempo que hacemos el ejercicio de control, de formación para la convivencia, ¿cierto? Y de la intervención en sus diferentes componentes, lo que buscamos es cómo hacemos que ese espacio público que se nos está presentando, el ejercicio de consumo de sustancias psicoactivas, pero también de comercialización de sustancias psicoactivas, el tema de violencias, por ejemplo, que es recurrente, como también lo vamos abordando desde una perspectiva cultural que nos permita poner allí en esos mismos parques y en esos mismos escenarios otras dinámicas. Voy a poner un ejemplo de una intervención que hicimos, por ejemplo, con los colegios Charri, Garcés Navas y Nueva Constitución allí del Garcés, y es junto con la Junta de Acción Comunal del barrio Garcés Navas, empezamos a llevar un programa de aeróbicos y de deporte en horas de alto impacto de consumo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hicimos alrededor de 5 intervenciones en el colegio Nueva Constitución, en los colegios Garcés Navas y Charri, que todos tienen un contexto, ¿cierto?, en su entorno bastante complicado en ese tema de los parques. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Llegábamos con la oferta, digamos, en este caso era artística, ¿cierto? En esas horas, muchísimas gracias. Hacíamos un ejercicio de apropiación del espacio público. Al final estábamos invitando, y es, digamos, la idea con la que llegábamos a los entornos escolares, y es
no vamos a poder, como alcaldía, como entidades o como Policía Nacional, hacer un ejercicio reactivo frente a todas las situaciones que hay en esos entornos. Es decir, no podemos, y lo he vivido en carne propia, no podemos en un día que se nos presentan 4 o 5 riñas en diferentes parques de la localidad, llegar a todas. Hemos podido llegar en algunos momentos. El proceso previo pedagógico que se construye también en las comunidades educativas, pues nos permite impactar allí. Pero la invitación que nosotros estamos haciendo a las comunidades es cómo nos apropiamos también, juntando la comunidad educativa, las directivas, ¿cierto?, las comunidades de padres y madres de familia y las comunidades vecinales que están presentes en esos entornos. Nosotros queremos hacer un ejercicio de alianza allí que nos permita que, así no esté un funcionario, así no esté un miembro de la Policía Nacional, esos parques o esos entornos, esos potreros muchas veces tengan una vida cultural y artística gestionada desde sus mismas comunidades. Eso en función, y yo soy testigo de que un partido de fútbol, una escuela de fútbol, una escuela de danzas, sí nos ayuda a contrarrestar, por ejemplo, los temas de consumo, ¿sí? Tenemos horas críticas, por ejemplo, entre las 6 y las 10 de la noche, es una hora donde se presentan la mayoría de situaciones que se denuncian, al menos en los entornos escolares. Consumo, riñas, hurtos, etc. Eso va acompañado de un abandono de la comunidad de esos escenarios, ¿cierto? Y la propuesta cultural y la propuesta que nosotros venimos desarrollando allí es la posibilidad de llevar precisamente una perspectiva de apropiación del espacio público, ¿cierto? Que parta de las mismas comunidades y que nos permita contrarrestar allí. Insisto, esto no está en contravía o en contradicción con las dinámicas de control que se deben hacer allí, ¿cierto? Y que en efecto también trabajamos articulados con Secretaría de Seguridad, con Policía Nacional, incluso en los patrullajes mixtos con Ejército Nacional, pero sí nosotros consideramos que esa apuesta cultural, que esa apuesta, digamos, de vincular a las comunidades desde ese ejercicio, es lo que al final nos va a dar mayores resultados, al menos de mayor alcance en el tiempo, ¿sí? Otro elemento importante que me parece es lo que venimos o queremos implementar ahora en este nuevo momento de la alcaldía, es cómo juntamos el ejercicio de recuperación de espacio público, tanto con las estrategias de constitución de frentes de seguridad como de los entornos escolares. Hay, digamos, una perspectiva de revitalización de espacio público que tiene que ver con embellecimiento, que tiene que ver con limpieza, con recuperación, ¿cierto? Que quiere retomar el área de seguridad, pero no hacerla, digamos, no hacerlo como una estrategia particular, sino juntarla con lo que ya venimos haciendo desde la estrategia de entornos, de la constitución de frentes de seguridad, ¿sí? Que es donde nosotros mayormente estamos impulsando la perspectiva de trabajo pedagógico y cultural para la convivencia. Eso así a grandes rasgos es lo que yo tendría para socializar por ahora. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta o la necesidad de que me refiera a algún punto con mayor énfasis, pues estoy atento a ello. Gracias, Doc. Marcia, hacemos registro de ILES, por favor. Registro de la presencia de la ILES, Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Marcia, para ti. Un cordial saludo para mis compañeras ediles, así compañeros ediles, así como para las entidades que nos acompañan el día de hoy, la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y nos acompaña en el recinto, Natalia Guarnizo Lesmes, presente. ¿Le haría el uso de la palabra al funcionario de la Secretaría de Seguridad?
Muy buenos días, señores ediles, señoras edilesas, las personas que nos acompañan en el recinto, demás funcionarios de las instituciones presentes. Mi nombre es Efraín Murillo Silva. Yo soy gestor de convivencia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. He sido delegado para estar en esta sesión y a continuación les voy a presentar el tema de la cultura ciudadana que está en el plan de acción de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Bueno, dentro del plan de acción, el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana de la Secretaría de Seguridad, nosotros tenemos unos enfoques que son netamente culturales. Estos enfoques pues, están basados en una investigación, en un diagnóstico social, en el cual pues, desde la Secretaría se hace un enfoque cultural, el cual es, digamos que una herramienta analítica, es decir, de análisis, que centra su atención en la cultura y en las motivaciones de las personas, los grupos sociales y sus comportamientos. Es decir, que nosotros desde la Secretaría pues, verificamos, investigamos cómo es el actuar de las personas en la localidad de Engativá, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas y también qué recursos poseen ellos para poder solucionar estas problemáticas. Se reconoce también y se hace visible los sentidos y significados y motivaciones de las personas y se favorece su inclusión. Nosotros desde la Secretaría de Seguridad pues, incluimos a todos los grupos poblacionales con el propósito pues, de que no haya exclusión, sino que todas las personas participen y hagan digamos parte de estos programas de cultura ciudadana en la Secretaría de Seguridad. Como les comento, digamos que ahí lo que queremos es hacer una transformación cultural en temas de seguridad y convivencia. Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia cuenta con una dirección de prevención y cultura ciudadana. Esta dirección de prevención y cultura ciudadana está enfocada en las instancias de participación, es decir, que la comunidad participe en cada uno de los programas que tienen que ver con la prevención y la seguridad en todos los entornos del distrito y específicamente pues acá en la localidad de Engativá. También busca esta secretaría, esta dirección, perdón, de prevención es incentivar la participación y la corresponsabilidad de la comunidad para que trabaje conjuntamente en los procesos de prevención. Por eso, para resaltar algunas instancias de participación que nosotros tenemos en el distrito y acá en la localidad, son, digamos, la creación de las redes de cuidado. Estas organizaciones son netamente en cultura de la prevención y de la seguridad. Nosotros desde la Dirección de Prevención y de Seguridad también fortalecemos los frentes de seguridad. Sabemos que los frentes de seguridad son creados por la Policía Nacional, pero desde la Dirección de Prevención y de Seguridad nosotros hacemos fortalecimiento. Es decir, presentamos pedagogía a los integrantes de los frentes de seguridad, por ejemplo, en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, pero también apoyamos con algunos recursos tecnológicos a estas organizaciones. Las redes de cuidado pues son también organizaciones comunitarias netamente creadas por la Secretaría de Seguridad, en el cual la comunidad hace parte de esa organización para hacer prevención en temas de seguridad y de convivencia. Pero también nosotros desde la Secretaría, desde la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana, tenemos otras instancias de participación como son los comités de convivencia,
en el cual hace presencia la Secretaría, las redes de cuidado, que ya las nombré, las juntas zonales de seguridad. Estas juntas zonales son las que realizamos por UPZ, por unidades de planeamiento zonal, donde participa la comunidad, donde participa el alcalde local, el comandante de la estación de policía y los funcionarios de las entidades, con el fin de resolver problemáticas de seguridad y convivencia. También dentro de las funciones de la Dirección de Prevención, encontramos que se busca la consolidación de unos entornos protectores o unas zonas seguras. Estos entornos protectores nosotros los tenemos, digamos, para desarrollarlos en las instituciones educativas, es decir, los colegios del distrito o colegios privados que están dentro de la localidad. Hacemos acompañamientos en los entornos a la entrada y la salida de los estudiantes. Interactuamos con los padres de familia en el tema de prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes, en el tema de violencias de género, en el tema de prevención de hurtos, y así buscamos que la comunidad interactúe y participe y nos haga llegar la información que ellos consideren que les está afectando en los entornos, para desde la Secretaría de Seguridad buscar acciones, buscar articulación y generar las acciones que mitiguen o que se logre erradicar estas problemáticas en los entornos escolares. Nosotros participamos también en la mesa de entornos escolares, de allí salen algunos colegios priorizados para hacer presencia en los diferentes colegios que tienen las problemáticas y que están ubicados acá en la localidad de Engativá. También nosotros tenemos los parques, tenemos unos parques priorizados. En estos parques presuntamente pues hay consumo, distribución de sustancias psicoactivas. Allí hacemos presencia, hacemos prevención en hurtos a las personas. También hacemos prevención en el tema del consumo responsable. Articulamos con la policía, con la estación décima, para hacer registros, hacer requisas y poder controlar y brindar una seguridad en estos espacios que son de recreación y son de deporte y no para realizar otras actividades presuntamente ilícitas. Otro punto que nosotros estamos fortaleciendo, digamos, en el tema de seguridad y del tema de la prevención y de cultura es los entornos de los paraderos del sistema integrado de transporte público y en las estaciones. Allí nosotros abordamos, es una actividad conjunta que estamos realizando con Transmilenio para abordar a los usuarios del transporte público en el tema de prevención de hurtos, en el tema de violencias de género que se suelen presentar cuando las personas abordan los SITP o los Transmilenios y que son víctimas del acoso sexual, de violencias sexuales o de hurtos, que se presentan en los entornos y dentro del sistema. Otro entorno que nosotros estamos desde la Secretaría de Seguridad y desde la Dirección de Seguridad y la Dirección de Prevención es en las zonas de rumba. Todas las semanas, los días viernes y sábados, hacemos inspección, vigilancia y control en las zonas llamadas de rumba de la localidad, en las tabernas, en las discotecas, en fin, en todos los establecimientos de venta y consumo de licor. Esto hacemos prevención, digamos, también para los administradores y las personas que atienden estos negocios en la corresponsabilidad de tener un buen funcionamiento, de tener sus documentos al día y de poder prestar un excelente servicio a sus clientes, pero también haciendo control con policía para evitar que haya personas dentro de los establecimientos en el tema de armas, en el tema de consumos. Para lo que buscamos es que estas zonas
de esparcimiento y de distracción, pues puedan estar las personas que vayan, puedan estar seguras y no haya, pues digamos, temas de homicidios o temas de lesiones personales o las riñas que suelen presentarse, sobre todo a la madrugada cuando salen de esos establecimientos de consumo de licor. También tenemos otros puntos que son las ciclorrutas de la localidad, pues se nos venía presentando incluso incrementando el hurto a las bicicletas. Ya se ha logrado disminuir este delito, pero seguimos con la prevención. En articulación con la alcaldía local se lleva a cabo la marcación de las bicicletas y en articulación con la Secretaría de Movilidad se registra la bicicleta en la página Registro Mi Bici Bogotá, que es una página que está con el decreto 242 de Alcaldía Mayor, que obliga ya a todos los ciclistas a tener sus bicicletas registradas en esta página como medida de prevención, pero también de control en caso de hurtos. Aquí socializamos con los ciclistas, hacemos prevención y también los invitamos a que tomen y de la importancia de que es de que tengan sus bicicletas registradas en la página. Actualmente la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene 53 redes de cuidado creadas en esta localidad. Como les dije anteriormente, son organizaciones comunitarias de cultura netamente en seguridad y prevención, que nos ayuda mucho a recibir información, que nos ayuda mucho a articular con la policía en caso de cualquier delito, en caso de cualquier acto sospechoso en el cual las autoridades puedan llegar oportunamente a los sitios. Por otra parte, dentro de las líneas estratégicas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia y Justicia, se encuentra la cooperación ciudadana que busca fortalecer la gestión comunitaria de la seguridad y la convivencia. Esta cooperación ciudadana es una línea que se creó en este plan de acción para esta nueva administración y es con el fin de que la comunidad esté más presente, más involucrada en los procesos de la convivencia, de la cultura y de la seguridad, ya que a través de ellos para nosotros es muy importante la comunidad, porque la información que ellos nos puedan suministrar es muy importante, ya que sabemos todos que tenemos déficit de Policía Nacional en la ciudad, por lo tanto necesitamos de estas redes de apoyo para que ellos nos den información y así poder actuar y ser más eficientes en los controles. Siempre se busca con esta cooperación de que hayan unas buenas prácticas, digamos de que la comunidad pues adquiera ese compromiso, esa corresponsabilidad, esa apropiación de sus entornos y apropiación de su localidad, puesto que vivimos en nuestra localidad y debemos de tener ese sentido de pertenencia con nuestros conciudadanos en el tema de la seguridad y de la convivencia para todos. En cuanto a lo relacionado, y creo que hay una pregunta sobre el acuerdo 927 del 2024, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia avanza especialmente en el fortalecimiento del diálogo para la resolución de conflictos. Se ha incrementado el delito de lesiones personales y pues esta estrategia y este acuerdo lo que nos dice, digamos, es que la Secretaría de Seguridad tiene que buscar en su mayor medida la prevención y evitar, digamos, que hayan conflictos entre las personas que ocasionen riñas y que ocasionen lesiones personales y que posteriormente se nos conviertan en homicidios. Por eso se está trabajando fuertemente en este tema. Nosotros contamos, la Secretaría de Seguridad cuenta con las casas de justicia. En este momento tenemos dos puntos de atención. Está en el Supercade
a la entrada de Engativá Pueblo. Tenemos un espacio, una área de la Casa de la Justicia, y tenemos otra acá en el CAE de Santa Elenita. Con la Casa de la Justicia nosotros atendemos a las personas para brindarles orientación e información acerca de resolución de conflictos entre vecinos, en propiedad horizontal, en temas de arrendamientos, en temas de violencia intrafamiliar, lesiones personales, en fin, cubrimos, damos cubrimiento, digamos, a estas situaciones, a estas problemáticas a través de la Casa de la Justicia, y hacemos invitación a la comunidad, vamos por los territorios, hablando con las personas y invitándolas a que solucionen sus problemas de una forma pacífica, y la Casa de la Justicia les brinda la información y la orientación para que lo logren. Adicionalmente, la Dirección de Prevención y de Seguridad de la Secretaría de Seguridad cuenta con tres pilares principales, de los cuales pues ya hablamos, pero pues los voy a reiterar nuevamente. El primero son entornos de confianza para la prevención y el control del delito en Bogotá. El segundo es participación para la transformación. Y el tercero es prevención de riesgos en poblaciones priorizadas. Aquí, cuando hablamos de poblaciones priorizadas, nosotros trabajamos mucho en el tema con poblaciones del LGTBI, en temas de prevención de violencias, en temas de vulneración de derechos, también con los adultos mayores, en el tema de niños, niñas y adolescentes, en los colegios, en los entornos escolares. Y también trabajamos, hacemos actividades de acompañamiento y participación con la Secretaría de Integración Social en el tema de ciudadano habitante de calle. Nosotros hicimos el cuestionario que nos enviaron, hicimos esta presentación, combinamos, digamos, las preguntas y las respuestas para pues presentar un mejor informe. Sin embargo, si hay alguna pregunta, alguna aclaración que vamos a hacer, con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc, por su intervención. Le agradeceríamos si nos envía la presentación, lo mismo a las diferentes entidades que tengan presentación o los hagan llegar al correo, lo mismo las respuestas del cuestionario. Le doy el uso de la palabra educación a la Secretaría Distrital de Educación. Presidente, muchas gracias. Buenos días para usted, para todos los ediles y edilesas presentes y los compañeros de gobierno. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ingrid Lorena Álvarez Prada, formo parte de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría Distrital de Educación. Y bueno, como lo mencionaba la compañera, pues ya está, digamos, en los correos formales la respuesta. No voy a hacer uso de la presentación, pero está también remitida a la JAL como parte de, digamos, del aporte. Bien, en el sentido de darle respuesta puntual a los seis planteamientos del requerimiento, digamos que para efectos de la pregunta 1, 3 y 6, pues básicamente la Secretaría Distrital de Educación, en el marco, por supuesto, de ese plan de mejoramiento de la calidad educativa, una educación que te responde, propuso en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura la meta de disminuir 10 puntos porcentuales en la proporción de estudiantes que se encuentran en un nivel bajo del índice de clima escolar. Eso pone de presente, digamos, un reto y un propósito de adelantar e implementar programas a la luz de esta gran necesidad, que surge también de cuatro problemas centrales
que fundamentan el programa al que voy a mencionar a continuación, que es Escuelas con Emociones, que es un programa que, digamos, se ha priorizado para darle respuesta y poder disminuir esos 10 puntos porcentuales que están identificados como parte del fortalecimiento del clima escolar. El programa de Escuelas con Emociones está sustentado en 4 problemas centrales. Un problema relacionado con todas las relaciones inequitativas y desiguales que reproducen imaginarios culturales que generan, propician también, digamos, violencia y que naturalizan las formas en cómo se dinamizan las violencias, no solamente en los entornos escolares, sino también en lo que está en el marco pues, del fortalecimiento y de la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hay poca formación para gestionar emociones y resolver conflictos cotidianos, hay pocas habilidades individuales y sociales para fortalecer nuestro tema de salud mental, que es un tema y un eje fundamental en procesos de fortalecimiento, y las prácticas culturales pues, son vistas también como seres pasivos, en donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no se visibilizan necesariamente como partes fundamental de este proceso de fortalecimiento, no solamente de la cultura ciudadana, sino también de ese clima escolar en el que ellos están inmersos. Entonces, el programa Escuelas con Emoción está basado o está sustentado y diseñado bajo 5 estrategias articuladas que buscan, por supuesto, materializar los siguientes propósitos. Primero, aulas con emoción, que son, digamos que está pensada esas aulas con emoción para fortalecer habilidades socioemocionales en líderes educativos para que junto con la comunidad integren un currículo que mejore el clima escolar y la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entornos escolares inspiradores, fortalecimiento familiar, educación integral de la sexualidad y construcción de ciudadanía. Estas cinco estrategias que están articuladas en el marco del programa Escuelas con Emoción, pues están también, digamos, pensadas y priorizadas para fortalecer y reducir fundamentalmente el índice de clima escolar. Adicionalmente es importante mencionar que, digamos, para la estrategia de construcción de ciudadanía que busca promover el desarrollo de capacidades ciudadanas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del distrito, pero pues vamos a hacer mención en particular de la localidad de Engativá, pues, y digamos, fortalecer no solamente los espacios en donde ellos se desenvuelven, sino también aquellas instancias de participación formales que sean digamos, propiciado para fomentar, fortalecer la participación y fomentar, digamos, esa ciudadanía activa y comprometida, que no es solamente un proceso de adultos, sino que está priorizado desde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco, por supuesto, del desarrollo que vienen dándose ellos en sus escuelas y pues en la vida misma. Es prioritario acá, digamos, garantizar el derecho a la participación incidente de los niños y niñas, no es solamente un proceso de participación per se, sino una participación incidente y significativa que fortalezca los procesos y que sea como que permita ser una herramienta para construir incluso sus proyectos de vida. Al respecto también se ha acompañado la implementación de iniciativas escolares para fortalecer ideas, propuestas, acciones de los niños y niñas hasta los 14 años a través de la innovación, la creación, el liderazgo y la movilización, y en particular en la localidad de Engativá hemos apoyado 21 iniciativas en 19 colegios. Están detallados los 19 colegios en la presentación y en la respuesta para no digamos ocupar tiempo en ello. Están detallados cada uno de los colegios y cada una de las iniciativas que se están apoyando en cada uno de estos. Digamos, el colegio en el que se, los dos colegios pues en los que se están acompañando dos iniciativas, porque en el resto se habla de una en principio, y eso también está detallado ahí de cómo se hizo el proceso de priorización, cómo se hizo el proceso de definición, porque pues este proceso incluye 4 momentos pedagógicos y un momento intergeneracional, que no es solamente el proceso de revisar y analizar, sino de materializar a partir de emociones, de vivencias, de creatividad y de saberes compartidos, un proceso de, digamos, de co-creación y de espacios de construcción colectiva. Por otro lado, en el marco de la respuesta también a esas 3 preguntas, como parte de la implementación de la estrategia, pues se contempla el fortalecimiento del sistema distrital de participación. El sistema distrital de participación está acompañado por la Secretaría Distrital de Educación y se apoyó en el marco de eso una jornada de integración interinstitucional denominada Uniendo Talentos, que busca, digamos, fortalecer ese rol que tienen los cabildantes estudiantiles de 7 colegios de la localidad de Engativá. Estas jornadas tuvieron como propósito el posicionamiento de la participación juvenil, que estaba orientada al fortalecimiento de la convivencia escolar como eje fundamental de ese gran propósito de reducir, digamos, en 10 puntos porcentuales el clima
digamos, el clima en las escuelas y colegios. Durante esas jornadas, las y los cabildantes de estos colegios surtieron una organización en el intercolegiado y ahí eligieron mesa directiva para planeación, desarrollo de acciones de cada institución, y esto aportaría, digamos, también a un proceso de las jornadas. Aquí hay que resaltar que ese rol que tienen los cabildantes estudiantiles, digamos, traspasa la localidad, porque ellos tienen un rol importante y está detallado también en la respuesta cuáles son los representantes en las redes de cabildantes, personeros y contralores distritales, y ellos lo que hacen es hacer un proceso de escalar al nivel distrital las necesidades, prioridades, acciones, iniciativas y procesos que se han venido desarrollando en la localidad. Y pues, digamos, finalmente, estoy pasando por la respuesta muy rápidamente, presidente y ediles y edilesas, para, digamos, puntualizar como lo más clave en cada una de ellas. El 3 de octubre los directivos de la Secretaría de Educación también acompañaron la clausura de ese encuentro, proporcionando certificaciones de asistencia, reconociendo la labor que vienen desarrollando, digamos, los chicos en el marco de este proceso también de participación y de fortalecimiento de la participación en el marco de los entornos educativos, en el marco de la política pública educativa y en el marco, por supuesto, de lo que implica el fortalecimiento de la convivencia escolar y del clima escolar en cada uno de los colegios. Eso en cuanto a las preguntas 1, 3 y 6. Reitero, está profundizado y detallado en la respuesta a cada uno de los asuntos que estoy mencionando. Con respecto a la pregunta 2, ¿cuáles han sido los principales logros relacionados a la cultura ciudadana? Pues es importante mencionar que la Secretaría de Educación pues, ha adelantado las acciones de fortalecimiento de capacidades, la participación incidente, los procesos de fortalecimiento de los niños, niñas y adolescentes en el rol de la participación incidente y significativa. Se publicó el pasado 16 de enero del 2024 la circular 001, en la que la Subsecretaría de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación Distrital brinda orientaciones para la elección, conformación, reporte y seguimiento de los gobiernos escolares. Y por supuesto de las otras instancias de participación de las instituciones oficiales y privadas. Aquí hay que mencionar y resaltar que estamos haciendo un proceso de fortalecimiento de las instituciones educativas en su conjunto, no digamos haciendo el énfasis en las oficiales o privadas, sino que es un proceso conjunto y también está, digamos, el calendario de acuerdo, por supuesto, al tipo de calendario académico que son las instituciones educativas, en particular privadas, para que se pueda desarrollar, digamos, el proceso de elección conformación de los gobiernos escolares. Adicionalmente, digamos, para acompañar, por supuesto, esta aplicación de esta circular, pues tenemos un proceso articulado con la Contraloría, con la Veeduría, con la Personería Distrital, que viene, digamos, fortaleciendo y a través de jornadas de formación a los y las cabildantes de esos tres candidatos, de esos tres cargos de representación estudiantil, pues se viene fortaleciendo como cuál es el rol real de un cabildante, de un personero, de un contralor, en el marco, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la política pública educativa. Este proceso, digamos, contó con la participación de 1,000 jóvenes de la ciudad. Ese proceso de formación para personeros estudiantiles en la localidad de Gativá tuvo la participación de 177 chicos que fueron capacitados para ser contralores, para ser personeros, 19 para ser cabildantes, 50 para ser contralores, y es un proceso de fortalecimiento que busca no solamente llegar a estos que ya tienen un primer conocimiento y reconocimiento, sino fortalecer el rol que cada uno de ellos, independientemente de la elección o no, pues también están fungiendo en cada una de las instituciones educativas en lo que tiene que ver con participación, reconocimiento y el rol que da, digamos, también cada uno de estos cargos de representación estudiantil. La localidad cuenta con representación en las redes y en las mesas distritales de representación estudiantil. Hay red distrital de personeros estudiantiles y está allí el Liceo San Rafael de Alicante, el Colegio de la Universidad Libre, el Colegio Garcés Navas, está el Colegio El Minuto de Dios y ellos son los representantes entre la red distrital de personeros estudiantiles. En cuanto a la red distrital de contralores, está el Colegio Tabora, que también, digamos, participa activamente, y en las mesas distritales de cabildantes está el Colegio Simón Bolívar, el Colegio El Minuto de Dios Siglo XXI, Colegio Tabora, Colegio Centro Educativo Escalas, Colegio Florida Blanca y Colegio Cafam.
digamos que ese proceso de fortalecimiento, y reitero, no solamente del rol de cada uno de estos chicos, sino lo que implica también, y pues ustedes no me dejan mentir que este proceso también de participación activa, significativa y de formación ciudadana viene de un proceso de formación desde las bases. Entonces lo que busca también este proceso no solamente es fortalecer lo que implica ser cabildante, personero y contralor, sino que ellos también se sientan parte importante, relevante en los procesos de transformación y de decisión de la política pública educativa. En el 2024, la Mesa Distrital de Cabildantes ha logrado un significativo avance, y eso es de resaltar porque nuestros cabildantes estudiantiles han estado participando en 2 sesiones plenarias en el Consejo de Bogotá. Eso ha llevado a que en una de ellas, en la primera sesión, se presentaran comisiones dedicadas a control social, control político, gestión normativa y participación incidente, y eso facilita, digamos, que los estudiantes y la cultura ciudadana puedan tener ese puente, digamos, y reconocer también los diferentes espacios de participación que se tienen en la ciudad. Este enfoque también ha permitido a los jóvenes asumir un papel activo en el seguimiento a las políticas y, por supuesto, darle la importancia y la relevancia a lo que implican acciones, no solamente desde las instituciones educativas, sino desde la política per se en cada una de las localidades. En la segunda sesión, digamos, también la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles participó en el Consejo de Bogotá y llevó a cabo un ejercicio de control social centrado en la garantía de los derechos para la comunidad LGBTIQ+, que refleja no solamente el fortalecimiento entre la ciudadanía y el gobierno distrital, sino el proceso que vienen liderando estos chicos, digamos, desde cada una de las localidades. Eso en cuanto a la pregunta número 2, presidente y edilesas. En cuanto a la pregunta número 4, dentro de la cultura ciudadana en Bogotá, ¿cómo se ha venido desarrollando sus principales fundamentos, tales como aprendizajes constantes y bueno? La pregunta número 4, pues es importante resaltar, digamos, unas acciones puntuales. En primer lugar, el aprendizaje constante y el trabajo en red. Los 3 cargos de representación estudiantil a través de las mesas y de las redes locales distritales adelantan procesos de formación en control social y político, de acuerdo, por supuesto, a cada una de las funciones que ellos desempeñan. Los cabildantes estudiantiles construyen de la mano con concejales de Bogotá proyectos de acuerdos para la transformación social según las necesidades identificadas. Los contralores estudiantiles conformaron comisiones de trabajo para el ejercicio de control social y, por su parte, la red distrital de personeros conformaron también comisiones de salud mental, ambiente, deporte, arte y cultura, educación, participación juvenil, entornos escolares. Y digamos que ahí vemos, digamos, gratamente reflejado lo que implica el proceso de aprendizaje constante y de trabajo en red. Todo el proceso de transformación narrativa y capacidad de agentes, pues la Secretaría de Educación, en alianza con la Fundación Civics, adelantó en el tercer trimestre del 2024 el proyecto El Plan es Conmigo, en el marco del programa Democracia al Tablero. Ahí también hay un proceso de formación, hay un proceso de fortalecimiento, y en el marco de ese ejercicio, que básicamente, digamos, el objetivo de este programa es aumentar el interés, el conocimiento y la comprensión en temas de participación política, democracia y planes de desarrollo de las y los jóvenes entre 14 y 18 años. Este proyecto fortalece capacidades pedagógicas, no solamente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino también de los docentes, de toda la comunidad educativa. Y, digamos, tras la implementación de esas 5 misiones, pues que comprenden contenidos pedagógicos por 35 docentes y 25 instituciones educativas, ahí también se adelantaron y se identificaron diversas problemáticas y diversas iniciativas para darle respuesta a ello. Y el 30 de septiembre en particular, pues se posibilitó el escenario de incidencia en donde el diálogo social posibilitó 7 ideas transformadoras que se socializaron con actores de la administración y de las corporaciones públicas, y estas propuestas lo que buscan es generar impacto y fortalecer los procesos de implementación territorial que dan lugar todo, digamos, en este momento, porque estaban en el marco de la construcción de los programas locales, del plan de locales de educación. Y para dar respuesta al numeral 5, pues el plan de desarrollo concibe, por supuesto, una educación de calidad como derecho y como pilar del desarrollo que es capaz de crear sendas de aprendizaje. Y esto teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que tiene que ver y lo que implica la reducción y el fortalecimiento de, digamos, el clima escolar, la convivencia escolar, los procesos de participación para que se den lugar, digamos, a acciones concretas de política pública educativa, de acciones desde las instituciones educativas, desde cada una de las localidades y que trascienda a nivel distrital y que por ende trascienda a nivel nacional, porque pues Bogotá es
Claro para Todos, que también es un modelo y una referencia a nivel, digamos, del país, y en particular lo que tiene que ver con cargos de representación estudiantil. Eso es una muestra importante para el país porque es una de las entidades territoriales que cuenta con este esquema y que ya espera ser replicado, por lo menos en algunas ciudades, digamos, de las ciudades más grandes. En el marco de del Plan Distrital de Desarrollo, pues la administración también ha implementado una serie de estrategias destinadas a fortalecer los entornos escolares. La estrategia de entornos escolares inspiradores pues persigue varios objetivos claves, entre ellos todo el tema de transformación integral, acompañamiento integral, educación y entornos educativos protectores, participación activa, política pública centrada en los niños y es centrada en los niños también desde las mismas voces de cada uno de ellos. No se puede transformar procesos de no solamente de política pública educativa, sino de trabajo territorial por y para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país, y en particular pues de la localidad de Engativá, si no se cuenta con ellos, si no se impulsa desde ellos una política pública que permita el bienestar y que por supuesto convoque a las diferentes institucionalidades, a los diferentes actores, y eso es lo que se busca también, digamos, en el marco de esto. El abordaje interinstitucional de las problemáticas pues, se realiza también mediante el análisis de información georreferenciada. En la respuesta está detallada cuáles son las subdimensiones y los indicadores digamos que se han identificado para digamos, bajo los cuales se abordó y se priorizó el proceso de entornos escolares en el 2024. Y pues está el anexo de las instituciones y de esos, digamos, de cómo se llevaron a cabo esos 18 entornos escolares priorizados. En términos generales, el documento y la respuesta está ya también en su poder. Ese documento tiene el anexo que está detallado, digamos, cada uno de los procesos. Resaltar acá, digamos, el proceso sobre todo de fortalecimiento de la participación, del reconocimiento y de la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de control social, de construcción de política pública, de transformación desde y para los niños y niñas de la localidad y del distrito. Muchas gracias, presidente y ediles y edilesas. Muchas gracias, doctora. Tendría el uso de la palabra IDEPAC. Bueno, muy buenos días a todos. Ediles, mi nombre es Felipe Montoya, vengo parte de IDEPAC. Desde el IDEPAC pues, se ha venido trabajando en una estrategia en temas de cultura ciudadana como uno de los pilares fundamentales y enfoques pedagógicos que se están trabajando. En el instituto, en esta nueva administración, se establecieron tres pilares, que son la cultura democrática, la cultura ciudadana y la cultura para la paz. Estos tres enfoques están enlazados en todas nuestras actividades y en todo el ejercicio que se está implementando desde el Instituto de la Participación, donde tenemos como cultura ciudadana ese cambio de comportamientos dentro de la ciudad que permitan, entrelazado con la cultura para la paz y la cultura democrática, alcanzar pues este complejo, este tema de bogotaneidad como horizonte para toda la ciudadanía. Digamos que en términos generales hemos adelantado también una campaña de cultura ciudadana bastante grande, liderando todo lo que tiene que ver con Guardianes por el Agua. Es una de las campañas que se han venido trabajando en pos de el ahorro y la disminución del consumo en los ciudadanos. Se ha trabajado principalmente en propiedad horizontal dentro de la localidad de Engativá como tal. También hemos hecho ya varias de las campañas, hemos estado participando o dando el mensaje activamente en barrios como Jardín Botánico, Las Ferias, La Estarada y Ciudad de la Colsubsidio. En todos estos barrios ya hemos estado adelantando esta campaña en la cual pues, se ha buscado disminuir y concientizar el agua. Hemos empezado a trabajar con las administraciones de los edificios y de la propiedad horizontal y hemos estado también interactuando con diferentes ciudadanos en todos estos temas de cuidado y consumo de agua como tal. Digamos que es como la actividad más grande y significativa que estamos haciendo en este momento en términos de cultura ciudadana general, pero igual todos los procesos que estamos adelantando con las diferentes organizaciones e instancias pues están atravesadas con nuestros procesos pedagógicos y con nuestro tema de cultura ciudadana, apoyando en el fortalecimiento de las organizaciones y validando pues, que todo esto tenga un impacto como tal. Sería como el resumen a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Está Secretaría Distrital de Gobierno. Tendría el uso de la palabra.
Muy buenos días para todas y para todos. Juan David Chamusero, 1022-395-195 de la Secretaría Distrital de Gobierno. Vengo por parte de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. ¿Listo? Con respecto al cuestionario, pues teniendo en cuenta que cada entidad tiene obviamente su competencia, que nosotros como Fondos de Desarrollo Local desarrollamos los respectivos conceptos de gasto en el marco de las líneas de inversión, yo sí quisiera complementar con dos cositas relacionadas a lo que es la cultura ciudadana o pues también que se asocia a la participación. Para el caso de Engativá, para lo que va a ser en el marco del Acuerdo Distrital 927, también vamos a tener no solo temas relacionados a esa convivencia ciudadana o esa cultura ciudadana en el objetivo Bogotá Avanza en Seguridad, como ya se expuso por el compañero de seguridad, sino que también lo vamos a tener de manera directa en Bogotá Ordena su Territorio, a través de esa línea ambiental, en los procesos comunitarios de educación ambiental y en las personas capacitadas dirigidas al tema de separación en la fuente. ¿Por qué? Porque desde el plan de desarrollo distrital se abarcó el tema de cultura ciudadana dirigida hacia el cuidado del medio ambiente. ¿Listo? Uno por ese lado. Y por el otro, tenemos pues ese nuevo concepto de gasto denominado Bogotaneidad, en donde precisamente y principalmente se van a llevar a cabo iniciativas de orden relacionadas a la innovación social. Y en el marco de esa innovación social, de manera muy transversal, eso depende obviamente de las propuestas presentadas por la ciudadanía, también se tiene contemplado dentro de los criterios de elegibilidad y viabilidad todo el tema de cultura ciudadana. Eso para complementar la respuesta de mis compañeros de las entidades del orden central. Gracias, Doc. Por parte de la Secretaría de Cultura, estaba presente, pero se volvió a salir. Bueno, y dejamos constancia. Sí, cultura ciudadana llega y se va, y en las mesas de trabajo igualmente. Listo, ya habiendo realizado las intervenciones por parte de las diferentes entidades, le daría el uso de la palabra a los ediles, comenzando por el edil Fidel. Gracias, presidente. Inicialmente tendría una pregunta al respecto de lo que manifestó el compañero de la alcaldía, usted, Andrés. ¿Hasta dónde esas acciones de recuperación que deben estar nucleadas o, sí, digámoslo así, nucleadas por la propia ciudadanía, no interfieren con los propósitos de control que el distrito tiene sobre el espacio público, específicamente en cuanto al aprovechamiento económico del espacio público, sobre el cual yo me he manifestado repetidamente, o contra el cual yo me he manifestado en repetidas oportunidades? Me parece el colmo de la arbitrariedad que a la gente se le quiera cobrar impuestos disfrazados que no tienen lugar. Eso por una parte, pero también específicamente en la intervención del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, dado que la tónica del instituto es que la gente ocupe espacios, por una parte pagando, pero a la vez también demostrando que están en legalidad, en el sentido de que si son actividades deportivas, tienen que estar registradas en el instituto. Es una cosa, repito, un poco absurda, pero que valdría la pena aclarar. ¿Y qué postura, en ese caso, asume la alcaldía local? ¿Coordinador? ¿Mediador? Usted mencionaba que para nada eso reñiría con los operativos de control que se hacen en compañía de Fuerzas Armadas, incluso. Y tampoco reñe con los frentes de seguridad. Por lo tanto, sería bueno esas claridades. Por ahora dejo ahí la intervención, presidente. Un momento. Bueno, ya al respecto de otras instituciones. Algo se mencionó, pero como propósito.
es cómo quedan los asuntos ambientales al respecto de la cultura ciudadana. Bueno, dejo ahí por ahora la intervención. Gracias, Edil Fidel. Tiene el uso de la palabra Edil Fabián. Presidente, gracias. Agradecerle a las instituciones por su presencia y por la información que nos brindan. Yo tengo como algunas consideraciones con relación a lo que nos han informado el día de hoy. Entiendo las estrategias que se han adelantado desde lo local hasta lo distrital en términos de convivencia, donde se conjuga un poco el tema de cultura ciudadana, es lo que alcanzo a percibir. Creo que la administración en general, la administración pasada, esta incluso aún está por desarrollar, está sobre todo por desarrollar este tema de cultura ciudadana, es lo que yo considero, porque todo lo que se hizo o se ha hecho en el marco de convivencia ha sido, digamos, también con la necesidad de prevención del delito y pues prevención de situaciones contrarias a la convivencia. Eso es, digamos, lo que percibo de algunas entidades, incluso de la alcaldía, en términos de las estrategias que se vienen adelantando. Considero que el concepto de cultura ciudadana es un poco mayor, un poco más amplio, un poco más fuerte que la misma estrategia o las mismas estrategias que se están planteando. Esta administración, por lo que escuché en la última intervención, está trabajando el tema de cultura ciudadana en el marco de lo que llamamos, cuando discutimos el plan de desarrollo, la bogotaneidad. Sí, creo que es la estrategia principal general del distrito para aterrizar un poco los temas de cultura ciudadana. No me queda muy claro qué es eso de la bogotaneidad, cómo se aterriza un poco en lo local. Está respondiendo igual a lo que se venía trabajando con relación a la convivencia para la prevención del delito y la prevención de situaciones contrarias a la convivencia, o sea, para seguir haciendo un poco lo mismo, o esto de la bogotaneidad, ¿a qué le apunta de manera puntual? Porque si nos dan unos marcos generales, incluso nuestro plan de desarrollo local tiene planteamientos con relación a esto de la bogotaneidad, que se aterrizará, por supuesto, en Engativá, en lo local. En los procesos de formulación de los proyectos el próximo año, supongo, estará esta estrategia como parte de esta formulación, pero quisiera sí saber en detalle cómo se va a aterrizar, cómo se va a plantear acá en el territorio, a qué hace referencia. Entiendo, obviamente, cada entidad lo hace desde su competencia, desde el marco de sus actividades, en lo local, pues obviamente, este tema de seguridad y convivencia es para que desde la convivencia hagamos prevención al delito, prevención a situaciones que, afecten de manera puntual la seguridad también de la ciudadanía. Esto de los frentes de seguridad, de cómo se conciben los frentes de seguridad también como una estrategia de cuidado entre vecinos, de solidaridad, del cuidado de su entorno. Eso me parece que es parte de la cultura ciudadana, pero creo que se queda un poco corto todavía que queremos llevarle a la ciudadanía para situaciones muy concretas y puntuales que vivimos a diario al interior de nuestras comunidades, que es puntualmente el respeto por la norma, el respeto por la regla, el respeto por las situaciones o los mínimos de convivencia entre ciudadanos. Yo lo asocio, por ejemplo, y me gustaría de pronto que las entidades, incluso la alcaldía local, pudiéramos trabajar un tema de cultura ciudadana al interior de las propiedades horizontales, que es, creo que, la génesis de muchas de las problemáticas que se viven allí, es por temas de cultura ciudadana. ¿Por qué la gente no participa de los procesos en lo local, en los temas de
de convocatorias, de situaciones que tienen que ver con la participación ciudadana por un tema puntual de cultura política, de cultura ciudadana, ¿sí? En las propiedades horizontales, las situaciones que se dan al interior de los espacios de participación o donde las personas toman las decisiones al interior, no participan o no forman parte de ello porque no hay cultura alrededor de eso, de la participación, de la toma de decisiones, de poder involucrarse en las cosas o en las situaciones que los afectan al interior. Y es, digamos, una, me parecería que desde la alcaldía local, que es lo más cercano a lo territorial acá en la localidad, es poder establecer alguna estrategia para estas comunidades que son de mi interés en particular y que sé que las situaciones convivenciales y las situaciones al interior problemáticas son alrededor de este tema que hoy se cita, que es la cultura ciudadana. Eso sería como una sugerencia que le hago a la administración y de pronto a las otras entidades, hacer una actividad más interinstitucional que pueda impactar a estas poblaciones que son muy grandes, concentradas en un territorio donde la conflictividad es altísima, ¿sí? Entonces creo que en el marco de lo que se ha planteado hoy, presidente, tengo esa sugerencia con relación a qué se va a hacer con estas comunidades, que muy seguramente esto reduciría incluso el número de querellas en las inspecciones de policía, de que pudieran incluso ayudar a la Administración de Justicia a que reduzca sus situaciones en particular. Y la otra es la pregunta respecto a la bogotaneidad. ¿Eso cómo se está aterrizando? Entiendo lo que hace educación, por ejemplo, en términos de entornos escolares, en términos de estrategias internas para la convivencia, pero creo que la sombrilla hoy de la administración está en el marco de esto que llamamos la bogotaneidad, que no lo entiendo muy bien todavía cómo se está aterrizando o cómo lo pretende aterrizar la administración en el territorio y en el marco de la formulación de los proyectos locales también. Presidente, gracias. Gracias, Edil. Fabián, tiene el uso de la palabra la edilesa Natalia. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues complementando un poco lo que manifiesta Leil Fabián, ya que lo ha dicho casi todo. A mí me parece, presidente, uno, pues que hay que hacer un llamado a la Secretaría de Cultura, pues como lo manifestamos, digamos que este concepto de bogotaneidad sale de la administración y pues me parece un poco complejo que si por parte de la administración no estamos teniendo un personal que pueda dar respuesta, va a ser muy difícil que las alcaldías locales y las otras instituciones puedan aterrizar este concepto, ¿no? Que además es un concepto que trata de enmarcar justamente lo que estamos hablando y es el tema de la cultura ciudadana y que es una de las banderas de esta administración, que se dejaron recursos muy importantes no solamente a nivel distrital sino a nivel local. Sin embargo, presidente, pues yo sí veo con gran preocupación todos los temas de cultura en nuestra localidad porque siento que el referente de cultura no está respondiendo a las necesidades. Siempre que viene la sesión, como usted lo manifestaba, pues llega, llama lista y se va, o no tiene respuesta para las preguntas puntuales del tema de sector cultura, cosa que me preocupa bastante porque la comunidad ha expresado la necesidad de que a nivel local pues se implementen más programas y proyectos pues en torno a lo que tiene que ver temas de cultura y pues desde luego el tema de la bogotaneidad. Entonces, pues, presidente, me parece muy loable el tema que usted trae a tratar el día de hoy. Sin embargo, pues yo siento que las preguntas que usted ha hecho en el cuestionario pues no han sido respondidas justamente por el sector que tiene en cabeza esto. Entonces ahí vienen las preguntas, pues entonces cómo el Fondo de Desarrollo Local va a planear y va a estructurar ya en lo local lo que tiene que ver con tema de bogotaneidad, si no tenemos al sector cultura aquí, quien es el sector que tiene en cabeza este proyecto. ¿Cómo desde Secretaría de Educación pues van a aterrizar los programas y proyectos? Si bien es cierto, como lo manifestaba la persona que nos acompaña aquí de Secretaría de Educación,
pues ya Secretaría de Educación, no solamente desde esta administración, sino desde administraciones pasadas, pues ha venido trabajando con nuestros niñas y niñas lo que tiene que ver con el tema de cultura ciudadana, ¿no? Sin embargo, pues se esperaría que si una de las banderas de nuestra administración, pues es fomentar el tema de la bogotaneidad, pues tienen que haber unos lineamientos y una estructura clara. Porque pues de lo contrario pues estaríamos hablando de un concepto más de cultura ciudadana y pienso que si la administración en su momento hubiera querido eso, pues no le hubiera dado como el título de bogotaneidad, que de acuerdo a la información que yo tengo, pues lo que busca desde luego es estructurar los procesos de cultura ciudadana, pero también de que se cree como un concepto de pertenencia a lo que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Desde luego, pues esto le da un enfoque y volca todo este tema de la cultura ciudadana a la apropiación de la ciudadanía de nuestra ciudad, pero pues sí me gustaría que las personas de cultura, pues desde luego hubieran aclarado este tema y nos dijeran lo que realmente es y no lo que podríamos pensar que es. Entonces yo, presidente, realmente sí lamento muchísimo pues que no hayamos logrado tener una persona que esté respondiendo a las necesidades de la corporación y pues desde luego si no hay una respuesta a las necesidades de la corporación, pues yo me pregunto cómo serán las respuestas a la ciudadanía por parte del sector cultura de nuestra localidad, presidente. Entonces me parecería muy importante que pudiéramos enviar un oficio, es más, propongo que sea firmado por todos los miembros de la corporación, porque pues no es la primera vez. En Encuentros Ciudadanos tuvimos lo mismo en la elaboración del plan de desarrollo. Parece que la persona que está encargada del sector cultura pues no tiene ni idea de las necesidades de la localidad y desde luego pues tampoco hay planteamientos claros de la política que se va a estructurar en nuestra localidad, presidente. Entonces sí le hago ese llamado para que pues pongamos las alertas correspondientes en gobierno para que se corrijan este tipo de situaciones y pues la persona delegada de cultura entienda la importancia de su cargo y pues empiece también como a respetar la corporación, ¿no? Porque yo creo que ya llevamos 10 meses de lo mismo, entonces pues hay que plantearse varias cosas. Si el señor está muy ocupado, pues entonces que deleguen otra persona acá, porque no pienso que aquí estemos jugando. Y pues desde cultura revisen internamente qué es lo que está pasando respecto a la localidad en este sector, presidente. Entonces por ahora dejaría ahí, esperando que sea remitido con suma urgencia este documento, presidente. Muchas gracias. Gracias, Eilesa Natalia, por su intervención. Edil Cornelio. Presidente, gracias. Yo creo que estamos hablando de cultura. ¿Qué tipo de cultura? Porque aquí hay unos funcionarios que hablan de cultura y aquí hay unos, se dan unos procesos para eventos culturales y una serie de cosas. Pero para mí la cultura tiene que ver, aquí hay un programa general y cada entidad tiene su secuencia de lo que debe hacer. Pero la cultura se basa, para mí, se basa en el respeto. Y aquí no existe. En los colegios, por ejemplo, se dedican más a la educación sexual que al tema de cívica y urbanidad, que existía en un tiempo como nosotros estudiábamos, y había respeto y había tolerancia, había una serie de cosas. Hoy no existe eso. En los colegios se perdió. Y vemos los problemas que tenemos en los entornos escolares y fuera de entornos y en las familias. Aquí se deja por fuera las familias. ¿Qué responsabilidad tienen las familias en este tema cultural de respeto a la ciudadanía? Hoy se perdió el respeto a las autoridades. Hoy la gente no cree en el gobierno. Si ustedes me preguntan y hagan una evaluación, si la gente cree en las instituciones o cree en el gobierno, no creen. Porque la gente tiene un tipo de cultura que ya no creen los políticos. Entonces, miramos lo que está pasando en el gobierno nacional, en el gobierno distrital, en los gobiernos de los departamentos. Entonces, ¿de qué tipo de cultura hablamos? ¿El respeto? En la tolerancia entre todos, si estamos hablando de eso, yo quisiera, presidente, viene unas fiestas navideñas y quiero mirar cómo se maneja el tema, no sé los eventos culturales, el respeto en las familias, el respeto con los vecinos, no, eso se perdió. Hoy usted va a un barrio y los vecinos se conocían todos, hoy no,
Hoy es toda una división, el que más tiene, el que más mejora su casa, en los entornos, en fin, no hay respeto, no hay tolerancia. Y si nosotros en la familia no tenemos la cultura, pues ¿qué le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo conozco familias enteras que son un desastre. Entonces, ese ejemplo para los hijos, si estamos hablando de cultura, ¿no? De cultura y responsabilidad de cambiar el entorno de estas ciudades, de este país. Pero resulta que hoy la gente no cree en ningún tipo de autoridad. Cada quien quiere hacer lo que le dé la gana. Y miramos, me traigo a la colación lo que dijo la alcaldesa. Los carreteros hay que corregirlos, hay que brindarles un apoyo, hay que sean ordenados. Pero como dijo la alcaldesa, a los carreteros no me los toquen, pues cada quien hace fiesta. Entonces, cada quien mire los errores que hay. Y la incultura comienza en la casa. Cuando la gente saca la basura a destiempo, pues eso es incultura, no es cultura. Eso es falta de cultura de las personas. Porque el carro pasa, el barrenderos pasan, pero la gente es inculta. Miren los regueros que existen. Y yo escuchaba a mi compañero Fidel que cobra espacio público. Hay que ordenar el espacio público. ¿Por qué no le pagan al distrito, pero sí le pagan a un privado que se adueña de varias vías y cobra a diario una cuota para cada vendedor que hay? Entonces, estamos hablando de esa cultura. Pues me parece supremamente claro. Por más que las autoridades quieran hacer algo, si no convencen a las comunidades de que haya respeto, que haya valores, que haya una serie de cosas, pues no va a pasar nada. Porque cada quien hace lo que quiere. Si no hay disciplina, no hay autoridad, no hay castigo, perdónenme la expresión, pues no va a pasar nada. Todos hacen lo que quieren y no va a haber ninguna cultura. Cada quien allá en su mundo. Y las autoridades pueden tener los recursos, pueden tener las personas, pero si no hay voluntad de las comunidades, pues no va a pasar nada. Quedamos en lo mismo. Cada quien hace y vuelve a una fiesta lo que es nuestro. Yo creo que aquí tenemos que, sí, hay diferentes culturas, vienen del Chocó, vienen de la costa, vienen de varias partes, pero todos formamos una población que debe ser respetuosa de las normas y el código de policía, y eso no pasa. Entonces, ahí inicia la incultura, porque una cosa es la cultura, aquí creo que hay una área de cultura, pero área de recreación, cultura y deporte, pero se dedican a otras cosas, se dedican a hacer unos eventos, a hacer unos procesos, pero yo quisiera ver que lleguen a casa por casa, barrio por barrio, y llamen a la gente y díganle, esto tiene que cambiar, tenemos que hacer esto, tenemos que organizar, tenemos que respetar, tenemos que tener valores, pero mientras la gente no crea en el Estado, en sus autoridades, no va a pasar nada. Podemos gastarnos el montón de plata y esto va a continuar así. Era eso, presidente, muchas gracias. Gracias, Edil Cornelio. Tiene el uso de la palabra la edilesa Jessica. Gracias, presidente. Pues yo también me voy más por la línea de lo que dice Edil Cornelio en cuanto al tema de cultura ciudadana. Pues leyendo lo que decía la Secretaría de Educación, sí se está implementando ciertas cosas en la parte de colegios. Sin embargo, también es bueno como ver qué estrategias se están implementando más hacia la comunidad. Ya que, pues, dice Edil Cornelio, se ha perdido esa cultura y de pronto es muy difícil de construir la visión o el arraigo cultural que tienen ciertas generaciones en nuestra comunidad. Sin embargo, mediante la pedagogía y diferentes estrategias se puede llevar a cabo nuevas, por decirlo así, nuevas estrategias, muchas gracias, para que la cultura ciudadana se pueda evidenciar más en nuestra comunidad. No más es eso, presidente, muchas gracias. Gracias, edilesa Jessica. Tiene el uso de la palabra la edilesa Nadelsi y posteriormente la edil Pablo. Gracias, presidente. Muy generoso por concederme el uso de la palabra. Después de que ya todos han dicho lo que yo iba a decir. Pero no, agradecer primero a usted, felicitarlo porque es una sesión
que se esmeró en la convocatoria a las entidades respectivas. Y se ve que se esmeró pues para que fuera interesante y fuera participativa de todos ustedes. A ustedes, como entidades, gracias por los informes que nos traen. Así no quedemos suficientemente complacidos, pero se ve también que se esmeraron. Igual que el señor de Cultura es, que ni lo conocemos, viene y se sienta allá atrás y ni siquiera se presenta. Ese sí es la tapa. Bueno, pero como estamos hablando de cultura ciudadana el día de hoy, pues cultura ciudadana es todo. Si yo tengo la cultura de llegar tarde todos los días a la hall, eso es una cultura mala, pero es una cultura. Si yo le falto el respeto a todo el mundo, eso es falta de cultura. Entonces, todo es cultura. Anteriormente, esa cultura ciudadana, cuando yo era joven y bella, nos la enseñaban en la cartilla de urbanidad de Carreño. Y la apoyaban los curas en las iglesias. Pero como ahora los jóvenes no creen en la misa, ni en los sermones, ni en ir a misa, ni nada. Ustedes van a misa y no encuentran jóvenes ahora. Y allá se enseñaba mucha cultura. Y esos hábitos que son cultura, se iban adquiriendo y no había tanta incultura como hoy en día. Es que hoy lo que hay es incultura ciudadana. Si ustedes vieran cuando aquí se convoca a los culturales de la localidad, vienen mal arreglados, vienen con ese pelo ahí todo espeso de grasa y de todo eso, esos discursos que vienen acá a decir, a repetir, y no respetan el uso de la palabra, se le dice son tanto tiempo tiene para su intervención, no hacen su intervención y al rato tienen que estar refutando lo que otro dice, o sea, eso es incultura ciudadana. Entonces, el sector cultural debiera enseñarnos cultura ciudadana, pero lo que traen es su cultura, que se llama en ese caso incultura. Entonces, yo sí creo que la estrategia que está empleando el nuevo gobierno de la bogotaneidad, que no es otra cosa que es un buen comportamiento de todos y para la ciudad. Mire, eso se resume muy fácil. ¿Cómo hacerlo? Cuando empleamos esta frase tan trajinada de los frentes de seguridad, allá se enseña, allá la gente va adquiriendo la cultura. Cultura para integrarse entre ellos mismos, cultura de ayudarse entre vecinos, cultura de cuidarse, cultura de saber que no hay un policía para cada barrio, ni, no hay para cada cuadra, mucho menos para cada barrio. Entonces, saben, aprenden la cultura de la solidaridad con el vecino, que saben qué profesión tiene, qué oficio tiene y cómo le podemos colaborar a él con un trabajito, así sea por un día, si yo necesito que me arreglen la luz que se me fue o un plomero o algo, se le colabora con un trabajo ahí y nosotros solucionamos un problema con una persona de la cuadra que sabe, que conocemos. Y podemos, si no quedó bien el arreglo, pues ahí tenemos a quien reclamarle. Entonces, la mejor forma de integrar a una comunidad e involucrarla en todos estos aspectos de seguridad que conlleva todo esto son los frentes de seguridad. Pero les cambiaron el nombre y los quitaron, que porque ahora iban a colocar era cámaras, entonces ya no dejaron que las localidades con los fondos de desarrollo los dotáramos de las alarmas comunitarias y se les instalara las alarmas comunitarias. Claro, o que hubo otros problemas ahí de que perdió también su efecto cuando empezaron, cada que Millonarios metía un gol,
sonaba la alarma, no con ningún otro equipo, solo con Millonarios. Pero bueno, también se le perdió el efecto por eso un poco. Pero la comunidad sigue reclamando sus frentes de seguridad y allí es donde todos adquirimos la cultura de ayuda, de solidaridad, de seguridad, de todo esto. Es la mejor fórmula que se pudiera implementar nuevamente, sería maravilloso y la seguridad también se ayudaría muchísimo. Mucho es mucho. Entonces, dejo ahí ese tema que ya lo he venido tratando en varias sesiones de seguridad, pero no he recibido la cultura de que me escuchen y lo implementen. ¿Sí? Eso también es cultura. Cuando no lo escuchan a uno y no le hacen caso. Hay que echarle fuete y bueno. Gracias, presidente. Gracias, Eilesa, Ana Elsa. ¿El Pablo? Presidente, gracias. Pues, agradecer a los funcionarios que nos ilustraron el día de hoy con este tema. Sabemos que desde el objetivo, la razón de ser de cada una de estas entidades tiene un granito de aporte. Y hoy, como lo vemos, cada una nos presenta un diagnóstico pues, bastante atractivo. Atractivo en el sentido de que hay mucha tela por cortar, hay mucho por hacer. Lo mencionaba la iglesia Ana Elsa, si uno se pone a mirar el tema de cultura, el tema de cultura toma diferentes aristas. Y los actores, pues somos todos, no es solamente el tema de educación. Cuando uno habla de educación, uno cree que la responsabilidad tienen solamente los docentes, los rectores y las personas responsables que tienen que ver con la educación. Y no es así. Allí parte de la responsabilidad es de los padres de familia. Y es algo en lo que desafortunadamente los padres hoy por hoy, padres jóvenes, depositan esa responsabilidad en las instituciones educativas llevando a sus chicos al colegio y aquí terminó y miren a ver y por la noche hablamos. Y lo he dicho en varias ocasiones, no tendrían por qué estar los chicos después de las 8 de la noche en la calle, en los parques. Pero los vemos. Y desafortunadamente en malos actos, con malas compañías, y los padres son permisivos, es decir, no hacen absolutamente nada frente a estos actos. Pero sí le exigimos a las instituciones educativas que nuestros hijos no vayan a tener ningún vicio del entorno en que se encuentran. Complejo. Cuando el papá de pronto no le dedica el tiempo suficiente al hogar, a la familia, y por lo general, pues, lo que comparte con sus hijos y con su esposa es algo muy poco. ¿Qué se puede esperar realmente de una familia cuando amerita o necesita tiempo de familia? Pues los resultados no son los mejores, porque estamos en una condición donde todo el mundo hace lo que le complace. Y desde esa visión vemos que el tema de cultura afecta a todos los actores que tenemos en la sociedad. No solamente el tema de educación, como lo decía hace unos minutos, sino vemos que el papá tiene una correlación supremamente grande, la mamá, los suegros, los primos, toda la comunidad en general tiene que ver en este ciclo. Y si uno se pone a mirar, va mucho más allá de lo que uno se imagina. La misma sociedad, cuando hablamos del carretero, le echamos la culpa al carretero, todo el mundo no quiere ver el carretero, al habitante de calle, no quieren ver al reciclador. Pero es que nosotros mismos nos hemos encargado de coger todo ese insumo y ponérselo en la calle para que ellos lo trabajen. Entonces, ¿la culpa es de quién? ¿Del habitante de calle? ¿De la entidad que administra todo el tema de aseo, de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional resulta también envuelta en esta situación, porque allí genera un ambiente de zozobra y de inseguridad. Y entonces,
cuando finalmente sabemos que somos todos nosotros los que vemos de ese tema. No yendo más lejos, está en el ciclista, está en el peatón, está en el que sube a un carro y lo maneja, y que todo el mundo está pensando en cómo llegar más rápido a su sitio de trabajo o a los compromisos que tiene, sin importar que se le atraviese en el camino, sino de malas. Voy yo primero y soy yo, y los demás no me interesan. Entonces, si miramos desde ese punto de vista, el tema de cultura ciudadana es un tema muy, muy dentro de nosotros que desafortunadamente no lo alimentamos. Y si no lo alimentamos, estamos desbordados en hacer lo que se nos complace. Veo un programa muy interesante de las propuestas que nos presentan las entidades el día de hoy, pero aquí pasa algo muy curioso, y es que nos hace falta como esa articulación. Cada quien tratando de hacer lo mejor que puede, pero no se ve ese engranaje, no se ve. Hablaba Fabián acerca del tema de la bogotaneidad, y me hace acordar de una entrevista que le hicieron al alcalde este fin de semana, y ya se le fue un año y no se ha visto nada, cuando esto es uno de los temas que no solamente está dentro del programa, dentro del plan de desarrollo, sino que viene de temas atrás también del plan de desarrollo, el tema de cultura ciudadana. Pero ¿qué tanto hemos avanzado en esto? Yo creo que las cifras no muestran lo mejor, es decir, no hemos avanzado en nada. Queremos, estamos como el querer, 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 y todos lo queremos, pero nuestro aporte es cero, porque seguimos dando un paso atrás en tema de cultura. Entonces, ¿cuál es la invitación? Diría yo, no solamente para la alcaldía mayor, que está dentro del plan de desarrollo, sino que también, y que ya solamente le quedan 3 años de gobierno, sino también para lo local y para las diferentes entidades. ¿Cómo engranamos esto? ¿Cómo tocamos y cómo le llegamos realmente a la fibra de la comunidad? Porque es que si no le tocamos la fibra, no le tocamos el corazón a la gente, esto entra por un oído y sale por el otro. Sabemos que hay que trabajar, sabemos que ponemos nuestro granito de arena, pero de ahí no va a pasar. Entonces sí es importante, desde mi punto de vista, que esto se trabaje articulado y podamos llevar dentro de un plan de trabajo a mediano o largo plazo, poder tener unas cifras que digan, oiga, ¿cómo hemos mejorado? O puede que no hayamos mejorado mucho, pero por lo menos sabemos que le hemos llegado a la comunidad y que poco a poco, en términos de largo plazo, podemos tener unos resultados que nos van a favorecer. Ese sería mi mensaje, presidente, no sin antes de verdad pues agradecer a los funcionarios que sé que dentro de sus instituciones tienen un programa, pero vuelvo y repito, esto hay que articularlo, y si no lo manejamos de esta manera no estamos haciendo absolutamente nada. Gracias, presidente. Gracias, Edil Pablo. Tiene luz de la palabra el Edil Julio. Bueno, gracias, presidente. Yo quiero dividir esta intervención en dos partes. La primera, me parece supremamente positivo lo que dice el funcionario de alcaldía local. Yo siento que esa es la articulación que se debe realizar, ¿sabe? Eso es lo que veníamos hablando, yo creo que en sesiones pasadas, acerca de cómo utilizar los espacios que son focos de inseguridad, porque inclusive tocamos la semana pasada un tema de la LOC, que había unos lotes que estaban ahí, que estaban sin utilizar, que en qué medida los podíamos utilizar para que se volvieran no focos de delincuencia, sino focos para, perdón, sitios para poder entablar o realizar actividades deportivas, culturales, que es buenísimo. Siento que usted tiene muy claro el tema y me parece que lo podemos ir trabajando de manera progresiva, y entiendo el afán de muchos, en este caso me incluyo yo, que digo que ya hay que ver resultados, pero también es cierto que fue un alcalde que llegó el 14, que el tema de contratación ha estado demorado, entonces uno también como que también entiende los tiempos, y yo creo que hay que hacer ya un balance finalizando el año y saber qué se hizo, qué no se hizo, y ya seguir adelante de manera constructiva. Entonces, en ese aspecto me parece que inclusive hay una tesis que se llama
aprovechamiento y recuperación de espacios recreo-deportivos, ¿sí? Miremos qué podemos hacer en ese aspecto para que los entornos educativos se vuelvan algo realmente como debe ser, entornos seguros para nuestros niños y niñas. Eso con lo que tiene que ver con el aspecto de la seguridad y el aprovechamiento, eso sería buenísimo. Creo que usted tiene el mapa muy claro y me parece que es pertinente que lo empecemos a trabajar y articular con las demás áreas. Una de las políticas que decía nuestro alcalde Galán es que debemos romper esas barreras de poder trabajar de la mano con las otras entidades, ¿sí? Yo siento que si rompemos esas barreras y empezamos a trabajar con las demás entidades de manera más articulada, seguramente las cosas van a ir mejorando. Pero ya lo que debemos hacer en las próximas sesiones es ver, presidente, si usted me lo permite, ya ver resultados. Eso es bueno. Entonces tú dices, mira, estuvimos en el lote tal que está apropiado por tal, hicimos tal cosa. Fuimos a tal parque, hicimos tal apropiación. Los colegios que participaron fueron los públicos, tales y pascuales. Los privados fueron esos y aquellos. Y empezamos a trabajar, sobre todo en las zonas de mayor impacto en temas de delincuencia y microtráfico. Y en esas horas es buenísimo. Hay un tema que también podemos beneficiar a la población y utilizando esos espacios, se llama... los gimnasios nocturnos hay que traerlos otra vez. Eso es buenísimo. Mucha gente no tiene para pagar un gimnasio. Muchas señoras no tienen para pagar un entrenador personal y más faltaba. Entonces podemos utilizar esos espacios en la noche para hacer actividad física. Y seguramente se van a recuperar. Porque ellos mismos van a correr a los que están consumiendo sustancias psicoactivas en ese sector. Lo primero. Lo segundo. Yo sé que, y yo también vuelvo, lo repito, tengo la premura en que empecemos a ver resultados desde ya, pero también debemos entender que fueron funcionarios que llegaron hace poco, presidente, y que están ahorita empapándose todos los temas, porque es que esta localidad es muy grande y tiene muchísimas problemáticas. El referente de educación, yo he tenido la oportunidad de sentarme con él, no solamente porque siempre me ha interesado muchísimo el tema educativo, sino porque aparte eso también soy docente, y es que me parece que él tiene muy buenas ideas y que puede implementarlas acá. Me parece que es un tipo que quiere hacer las cosas bien, pero déme la oportunidad a los funcionarios de que desarrollen sus ideas y sus programas. Igualmente, sí que me he podido reunir con el de cultura, recreación y deporte. Todo el tiempo. Es que se vienen muchas actividades con muy pocos funcionarios y es complejo. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y me parece supremamente importante lo que tú dices. Vincular a nuestros niños y niñas a que hagan procesos, que conozcan cómo y cuál es la dinámica de estas corporaciones, es excelente. Tienen que conocerlo. ¿Qué está pasando con nuestros niños y jóvenes? Llegan a décimo grado, llegan a 11 grados, se gradúan y se quieren ir del país. Así de sencillo. No tienen ningún tipo de arraigo ni por su país, mucho menos lo van a tener por su barrio y por su localidad. Y eso es un programa que hemos incentivar constantemente, presidente, sería bueno, no sé cómo sería la manera de institucionalizarlo, y hacerlo que por lo menos se haga dos o tres veces en el año, y ver más actividades en lo que ellos se involucren como líderes proactivos por sus comunidades. ¿De qué barrio vienes? ¿De qué colegio vienes? ¿Qué problemáticas ves? Eso es buenísimo. Sobre todo los jóvenes que están entre la edad de los 15 y 17 años, que ya próximo van a ser mayores de edad, ya van a salir del colegio y van a ser parte de los procesos políticos que tiene este país, esta ciudad. Independientemente de sus inclinaciones políticas. Entonces a mí me parece, compañeros y a la administración, que tenemos una ruta, tenemos mucho por hacer. Sé que a veces uno se desespera estando en esa corporación porque uno quisiera ver muchas cosas más, pero hay que darle tiempo a las cosas y hay que ponerle un límite, ¿sí? Me parece que es algo prudente y sea algo que podamos nosotros también poder valorar. Pero lo que sí tengo claro es que debemos hacer ideas propositivas, cosas propositivas. Venimos de una pandemia, venimos de temas complejos, venimos de desempleo. Y si no es, tenga, ¿sí? No, venga, miremos. Y vamos abordando tema por tema. Y si uno ya ve que no funciona, pues claro, hay que intervenir.
pero yo pienso que los funcionarios que están acá en la alcaldía, siento que los que vienen en otras entidades tienen toda la disposición. Es un tema básicamente de articulación. Y hay que volver las sesiones, presidente, que sean de resultados. Muéstrenos en qué, cuéntenos. Vea, si sea una, dos actividades, o sea, hicimos esto, ¿sí? Y también es buenísimo que eso lo podamos fortalecer, sobre todo hablo por el tema de la corporación, no sino de la alcaldía, es visualizar. Mucha gente no conoce lo que se está haciendo y eso sería buenísimo. Vea que sí lo hacemos. Entonces, la invitación es esa, que hagamos intervenciones propositivas y seguramente vamos a sacar ese tema adelante y finalmente en nuestra localidad. Muchísimas gracias, presidente. Con la venia del presidente una interpelación. Es que olvidé decirles, sí, el funcionario de la alcaldía, usted trajo acertadamente todo el diagnóstico. Pero entonces frente a ese, o sea, ustedes saben cuál es la problemática en los diferentes espacios, en las diferentes comunidades, pero lo que acaba de decir Julio, por eso pedí la interpelación, porque sobre el tema, si ya sabemos la problemática, entonces, ¿qué estamos haciendo o qué estrategias vamos a tener para corregir eso, para que en una próxima sesión, ya con diagnóstico y con estrategia, traer los resultados y que se vean los resultados, ¿sí? Porque lo que yo dije, en los frentes de seguridad, allí hay integración de la comunidad, allí hay, o sea, todo esto se puede, se trae, desde, se lleva desde los frentes de seguridad y se va regando en los barrios. Pero entonces, insisto, trajo el diagnóstico, ese es. Ahora la estrategia para contrarrestar ese diagnóstico. Es eso, y traernos ya resultados. Mire, yo creo, presidente, que si hay otra próxima sesión que usted presida, entonces ya el cuestionario es, frente a estos temas que se trataron en la sesión del día tal, del día 15 de octubre, ¿qué se hizo para mitigar estos problemas? Entonces sería bueno, ahí sí tendríamos un avance muy bueno entre todos. Gracias por la interpelación. El Fidel, ¿me concede por favor el uso de la palabra? Tienen a bien usar la palabra, presidente. Gracias, Edil. Bueno, este es un tema bastante amplio que si se hubiese querido abarcar de una mejor manera, debía estar acá movilidad, estar ambiente, entre otros. Entonces lo que hicimos como comisión fue los principales sectores para tratar el tema. Agradecerle a cada uno de ustedes por sus intervenciones. De pronto me hubiera gustado un poco más de cifras. Sé que hay unos aportes por parte de la Secretaría de Educación Distrital. También buena la intervención de la Secretaría de Seguridad. Es clave tener indicadores para poder manejar mejor el debate. Ahora, en cuanto al funcionario de la Secretaría de Cultura, acá que está un referente por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno, sí hago acá la solicitud del micrófono y va a quedar en acta y demás de lo que está pasando con la Secretaría de Cultura. Tengo entendido que desde gobierno ustedes son los que articulan las diferentes secretarías y lastimosamente no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Inclusive hicimos una mesa de trabajo en los lados de los Bochica para tratar el tema de convivencia. Igualmente llegó, se presentó y se fue. Entonces realmente este tipo de funcionarios pues deberían cambiarlos o moverlos para otras localidades, sino en la localidad de Engativá, porque en el tema misional nos está afectando no solo la comunidad, la corporación, sino a las diferentes entidades como son ustedes han venido trabajando. Bien, traer este tema es algo complejo porque es algo transversal, ¿no? Inclusive me ponía a mirar años anteriores cómo lo habían venido trabajando y el último que comenzó a hablar de cultura ciudadana
implementado desde el Plan de Desarrollo Distrital, hablaban de más de 80 proyectos en ese momento en 26 instituciones del distrito, algo bastante complejo para manejar. En cabeza en ese momento era el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, ahí todavía no se había creado el Instituto Distrital de Turismo. Y a partir de ahí hubo ciertos avances importantes para Bogotá. Yo creo que la gran mayoría de programas insignias en el distrito fue a partir de la cultura ciudadana, y los voy a nombrar, como fue el tema de la ley zanahoria, ustedes recordarán en su momento, jornada de sin carro que se sigue implementando, la ciclovía nocturna, noche de las mujeres, que es bastante curioso cómo se originó, porque este tema de noche de mujeres era que la tasa de homicidios era mucho más alto en los hombres. Entonces, el alcalde en su momento lo que hizo fue posicionar a las mujeres, que fueran las mujeres y demás, y mejoraron esos indicadores. Es más, si nosotros comenzamos a mirar todos los indicadores de finales de los 90, 2004, 2005, todo se mejoró en cerca de un 50%. La tasa de homicidio terminó en el año 2003 en 7.5 por cada 100.000 habitantes. Creo que ha sido una de las más bajas de la historia. Entonces, si bien hay que llevar la fuerza pública, operativos, inspección, vigilancia y control y demás, creo que la cultura ciudadana es otra herramienta que debemos comenzar a implementar. Pero es importante, como bien lo decía Leil Pablo, Leil Julio, la articulación en cabeza de Secretaría de Gobierno, en cabeza de Secretaría de Cultura, porque yo creo que un buen manejo de la información sería que cada una de las entidades reportaran, miren, en materia de cultura ciudadana o bogotanidad, estamos reportando esto, usted es el que lo articula. Y ahí podemos manejar la información mucho más fácil, más medible y en el cual nos volvamos eficaces, eficientes y dar oportunos resultados. Temas como el pico y placa, la restricción de la pólvora, el oportuno pago de impuestos, creo que eso somos ejemplo a nivel nacional en cuanto a recaudo tributario que se está llevando. Difusión de programas, creo que eso es una gran deficiencia que nosotros estamos teniendo, y no solo a nivel de las diferentes entidades, sino inclusive de la corporación. Si ahorita nosotros nos metemos a Facebook, por ahí debe haber una, dos, tres personas conectadas. Lo mismo pasa con las diferentes instituciones, y es un error de Estado que nosotros estamos llevando. Y a partir de eso yo los invitaría, yo creo que cada entidad debe tener un rubro para ello, y es cada uno de sus programas, cada una de sus metas que están ejecutando, inclusive hay que comenzarlas a promocionar en las diferentes redes sociales, pautando. Ahorita, por ejemplo, el 17 de noviembre se va a llevar una carrera bastante interesante, que es el Gran Fondo de Bogotá, que es todo el tema del ciclismo, más de 60 kilómetros para una categoría, más de 110 kilómetros para otra, y va a ser un evento bastante importante. Pero ¿cómo se está llevando a partir de ahí? Porque trajeron a Ega Bernal, porque se está pautando, entre otros, y creo que los diferentes programas del distrito tienen que llegar a la ciudadanía, si estamos construyendo distrito, inclusive en términos de percepción de seguridad. Porque si nosotros vemos los diferentes delitos están bajando, exceptuando creo que nomás las localidades de Los Mártires y La Candelaria, de resto todos están bajando, hurtos, homicidios, entre otros, pero la percepción de seguridad sigue igual o peor, eso vuelve y juega, cultura ciudadana. Entonces creo que es importante tenerlo en cuenta. Temas de principios y valores, acá hablaban del tema de la familia, de los padres de familia, entre otros. Creo que a través de Secretaría de Gobierno, principios y valores, independientemente del tema político, del partido político, se debe involucrar, y muy bien lo hace la Secretaría de Educación Distrital, pero adicionalmente la Secretaría de Educación Distrital creo que se debe llevar a cabo por parte de las diferentes entidades del distrito. Vuelvo y reitero, es clave la articulación, porque por ejemplo lo que ustedes están haciendo como Secretaría de Educación Distrital es maravilloso, y eso se ve estar replicando en las diferentes localidades, lo que están haciendo con los niños. Es mucho más fácil mejorar ciudadanía con los niños que nosotros como mayores. Es mucho más fácil darle clase a un estudiante de pregrado que de posgrado. ¿Por qué? Va a sonar feo lo que voy a decir, pero no tienen mañas. Entonces creo que a partir de ahí estaríamos avanzando. En cuanto a la bogotaneidad, sí me preocupa. Creo que debe ser aún más visible,
No sé si sea en cabeza de la Secretaría de Cultura o de Secretaría de Gobierno, inclusive en algún momento por parte del IDEPAC dio a conocer muy bien y lo trajeron a la corporación el tema de bogotaneidad. Creo que hay que darle la importancia, pero también vuelve y juega, que se articulen las diferentes entidades del distrito para tener clara la noción en lo que nosotros estemos trabajando. Quise traer este tema a la corporación, creo que es importante, creo que es otro mecanismo para construir ciudadanía, para que a través de acciones, de costumbres, se pueda respetar sobre todo el tema normativo, todo el tema de la ley, que lastimosamente hoy nos está viendo, ¿no? Vemos cómo botan la basura, nadie respeta, vemos que nadie coloca una señal de dirección a la derecha para cruzar, no cruzan los puentes, bueno, entre por donde uno mire, a uno le da dolor de cabeza. Creo que cuando uno sale del país, se traumatiza cuando un carro para y lo dejan pasar, ¿no? Entonces son demasiados elementos que debemos mejorar como sociedad y creo que desde esta corporación y desde las diferentes entidades debemos aportar ese granito de arena. Esa era mi intervención, retomando la presidencia, entonces le daría nuevamente el uso de la palabra, me ha pedido por parte de Secretaría Distrital de Gobierno el uso de la palabra, posteriormente Alcaldía Local. Bueno, muchas gracias, honorable Junta Administradora. Digamos, sé que es muy importante resaltar la bogotaneidad. Es algo que nosotros desde un inicio que estuvimos en esta administración nos preguntábamos mucho, ¿qué va a ser esto? Les voy a contar la historia rápida de qué pasó. Hasta mitad de año nadie sabía. Luego, honorable Edil, este concepto de gasto queda por parte del sector gobierno. Por fin se crean los criterios de elegibilidad y viabilidad. La hoja de ruta para que nosotros desde la dirección digamos fondos de desarrollo local, esto es así, así y así. Entonces les voy a comentar muy brevemente qué es bogotaneidad o a qué apunta bogotaneidad. Hasta el mismo Edil señala muchas cosas que precisamente van allí. Básicamente el concepto de bogotaneidad es esa alma mater de participación ciudadana, de conocimiento, de innovación social. Se intenta fortalecer esas tres áreas. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, ¿cierto? Estamos hablando de cultura ciudadana, entonces, por lo tanto, uno de los mecanismos que va a utilizar ese concepto de gasto es la creación de un laboratorio de innovación social. ¿Para qué? Para trabajar la participación ciudadana o fortalecer la cultura ciudadana en el marco de la participación ciudadana. Este concepto de gasto está asociado a un programa que es la de democracia deliberativa. Entonces, lo que intenta es precisamente tomar ejemplo. Que en cuanto al tema de tributación, pues no hay cultura ciudadana sobre el pago. Un ejemplo. Entonces, lo que intenta fortalecer ese concepto de gasto es decir, bueno, vamos a mejorar la gobernanza del territorio a través de una iniciativa de cultura ciudadana. ¿Por qué cultura ciudadana? Me lo estoy inventando, me estoy creando acá una formulación. Porque precisamente atiende al llamado de la ciudadanía, porque sin recursos nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a atender? ¿Qué programas vamos a ejecutar? Entonces eso hace parte de la cultura ciudadana. Y no solo eso, sino que a través de ese concepto de gasto lo que intenta es generar una capacidad instalada, que es la sostenibilidad. Claro, porque nosotros hacemos un laboratorio de innovación social, ejemplo, en vigencia 2025 y ya, listo. Para la otra vigencia no hay. No, la idea es que se genere una capacidad instalada, que eso es obviamente en términos de pedagogía y de lo que puede hacer esa iniciativa para generar esa capacidad y que pues con el paso del tiempo precisamente se presente de manera autónoma, ¿cierto? Porque eso es lo que queremos nosotros, esa capacidad instalada del ciudadano de decir, en ese caso que estoy tratando, bueno, voy a pagar, voy a tributar porque yo sé que de aquí provienen precisamente los recursos para, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca ese concepto de bogotanía como un ejemplo, pero pues obviamente ya es un concepto muy transversal. Precisamente ustedes decían que no estaba el referente local, lo digo por conocimiento de causa, algunos fondos de desarrollo local no lo van a tratar desde lo cultural o desde la oficina de cultura, sino desde otras, porque va a ser muy transversal. Entonces ahí sí tendríamos que mirar en detalle para el caso de la alcaldía local negativa, quién lo va a tratar y de qué manera, ¿no? ¿Qué enfoque le va a dar el ordenador del gasto? Era eso. Gracias. Muchas gracias, Doc. El funcionario de la alcaldía local. Yep. Bueno, muchísimas gracias, ediles y edilesas. Voy a
responder muy puntualmente como algunas referencias y arrancar por la pregunta del Edil Fidel, que tiene que ver, si me permiten un momento, con la resolución 261 del 2023, entiendo es lo que usted me está preguntando, que es frente al tema de tarifas o retribución económica establecidas en el manual de aprovechamiento económico de los espacios públicos administrados por el IDRD para permisos de uso cuyo objeto recae sobre actividades de formación deportiva, entrenamiento deportivo y módulos de aprovechamiento económico ubicados en el sistema distrital de parques. Es, digamos, un poco la referencia que hacía el Edil. Y frente a eso, simplemente lo siguiente. Es uno, la ubicación de los entornos no necesariamente está, digamos, de los entornos escolares dentro del sistema distrital de parques. Tenemos unos espacios de tipo local, ¿cierto?, que no están, digamos, en esa dimensión, en donde tenemos un margen de acción, que es donde incluso es mucho más necesaria e importante la actividad comunitaria. Si no estamos hablando del Parque San Andrés, si no estamos hablando del Parque del Colegio Charri, o de la cancha que hay en la Nueva Constitución, o de la cancha del Robert F. Kennedy detrás del colegio, ¿cierto? Eso es una cosa, como una ventana que hemos visto. Pero dos, es que ninguna de nuestras actividades constituye un ejercicio para el aprovechamiento económico. Es decir, nosotros no estamos hasta ahora, digamos, haciendo el ejercicio con escuelas de formación, por ejemplo, o con equipos de fútbol en donde se pague, digamos, para esa actividad, sino es un ejercicio de apropiación comunitaria del espacio. Es el ciudadano o la ciudadana saliendo a hacer uso, ¿sí?, el uso por el derecho constitucional que tiene al usufructo del espacio público. Hasta ahí estamos actuando, ¿cierto? En un ejercicio que además no lo estamos manteniendo en un solo escenario, sino que buscamos irle dando tránsito en diferentes horarios, en diferentes días, que no quede como una actividad establecida. E insisto en el tema de que no hay ningún tipo de aprovechamiento económico. De todas maneras, pues si hay algún otro comentario, estoy atento, Edil Fidel, para responderlo. Dos, frente a la intervención del Edil Fabián, digamos, yo parto de reconocer que es acertado como está haciendo la presentación, y es que sí nos falta en el área darle mayor transversalidad a la dimensión de la construcción de cultura ciudadana para la convivencia pacífica y para la construcción de factores de seguridad. Sin embargo, yo lo que puedo decir es, uno, que hay estrategias que tienen ese componente como eje fundamental, ¿cierto? Yo insisto en mencionar simplemente dos, el tema de conoce a tu vecino, que nos parece que es muy importante, que se le va a dar continuidad, pero que se va a revitalizar en función de darle mucho más peso en el ejercicio edilesa de fortalecer e impulsar la construcción de frentes de seguridad. Al final, lo que nosotros buscamos es esa estrategia previa de acercamiento comunitario, porque la estrategia preciso se llama así, es porque, como ya lo decían, los vecinos no se conocen, ¿cierto? En una misma cuadra, en un mismo territorio. Entonces, para poder crear un frente de seguridad, necesitamos mínimamente saber con quién compartimos, pues, ese escenario de existencia de vital, de alguna manera, ¿cierto? Eso por un lado. Dos, me llevo entonces el lineamiento, la recomendación, pero que, insisto, hace parte de esta voluntad del área, y es de hacer este ejercicio en los escenarios de propiedad horizontal. En efecto, ahí creo que el ejercicio ha sido muy plano, muy administrativo de llegar, pero creo que no ha habido perspectiva de también hacer formación para la participación política, formación para la convivencia ciudadana, ¿sí?, formación de capacidades técnicas para la resolución de conflictos, etcétera, etcétera, que siento que es muy importante y me lo llevo, digamos, como parte de las conclusiones para que lo podamos trabajar allá. Tercero, y con esto cerrar, y es algo que mencionaba el Edil Julio frente al tema de la familia, y la importancia que tiene para nosotros en el tema de entornos escolares la articulación entre comunidades. Yo solo voy a poner un ejemplo, y es
la última encuesta y estudio de consumo de sustancias psicoactivas del Ministerio del Interior, que es del 2022, consumo de sustancias psicoactivas en poblaciones de secundaria, eso está disgregado, el documento es público, para la localidad de Engativá, arrojaba cuando menos dos cosas que me parecen muy importantes. Uno, que las dos primeras sustancias que se consumen, cierto, que es en su orden el cigarrillo, sea el cigarrillo que conocemos o el cigarrillo electrónico y el alcohol, son escenarios que tenemos directamente en las casas, cierto. El consumo de alcohol y de tabaco es algo normalizado en los hogares, cierto. Entonces, si nosotros queremos hacer una estrategia de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, no podemos partir del aula, porque es que al aula llegan un montón de situaciones. Claro, allí se nos generan otras, porque al final el consumo o la lógica de una adicción es siempre progresiva, ¿cierto? Y siempre nos lleva de un lugar a otro de mayor profundidad. Entonces, simplemente para decir que para nosotros es muy importante la articulación institucional, pero la articulación con la comunidad va a ser que esa articulación institucional tenga resultados y podamos en efecto llegar aquí, digamos, con presentación de cifras y al final de lo que estas estrategias que venimos impulsando nos dio como resultado. Yo me llevo también esa tarea de la próxima vez que seamos convocados a este escenario, pues hacer una presentación mucho más centrada en el impacto que ha tenido esto, que sí venimos haciendo, que yo siento que tenemos resultados, hay que sistematizarlos para poder presentarlos en la forma en cómo se está pidiendo acá. Y finalmente, hacer, digamos, el siguiente llamado, y es, nosotros hacemos parte también de la mesa de entornos escolares, aprovechar que está IDEPAC y distintas entidades acá del orden distrital, pero a mí me parece que esa mesa, digamos, le hace falta de potenciarse desde el nivel central. Yo diría, por ejemplo, la participación del IDEPAC allí o del IDRD nos daría mayores herramientas para poder hacer la intervención local. Miren, por ejemplo, este tema de la oferta deportiva en los entornos escolares, ¿cierto? Nosotros sabemos que el IDRD tiene un programa, digamos, o varios que les permitirían llegar allá. ¿Por qué no los juntamos aquí? El IDRD ha llegado a la mesa, pero no se ha mantenido. ¿Sí? Entonces, simplemente dejar eso. Muchísimas gracias. Quedo pendiente también si tengo alguna o si tienen alguna otra duda para responderles. Muchas gracias. El funcionario de Secretaría de Seguridad. Okay. Muchas gracias. Bueno, mira, yo quiero comentarles que, pues, acá en consenso, lo que he escuchado, digamos, de la gran mayoría de los ediles y edilesas, resaltando lo que dice el edil Cornelio, la edilesa Ana Elsa y el edil Pedro, es, digamos, que nosotros dentro del nuestro plan de acción de la Secretaría de Seguridad, tenemos unas actividades que se llaman apropiación y resignificación de los entornos. Esto lo trabajamos con la comunidad. Para nosotros la comunidad es muy importante tenerla, digamos, que haga partícipe, que esté incluida dentro de los procesos interinstitucionales. Resaltamos algunas actividades que hemos realizado. Estuvimos en la rotonda de Ciudadela con subsidio, incluso hubo participación de la comunidad. También ese día se realizó allí como una actividad con el Frente de Seguridad. Es importante retomar lo que dice la edilesa Ana Elsa. Los frentes de seguridad, igual que las redes de cuidado de nosotros de la Secretaría, son organizaciones comunitarias, donde está la comunidad, donde se dan diferentes pedagogías. En valores, en derechos humanos, en el respeto, en digamos fortalecer esa cultura de ser un buen ciudadano, de podernos apoyar los unos con los otros y también valorar la gestión que hacen las instituciones, porque volvemos al tema de que la comunidad ya no cree en las instituciones, se perdió la confianza, hay que restablecer ese tejido social.
Nosotros realizamos una actividad en el CAI de Villaluz el día 9 de septiembre en conmemoración de lo que nosotros sabemos de la muerte de una persona que se originó desde ese punto. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Llamando a la comunidad del sector, invitándolos a los grupos de jóvenes, a las personas mayores, a las juntas de acción comunal, porque hay que reconstruir ese tejido social. A raíz de lo que sucedió en ese CAI, se deterioró las relaciones institucionales, sobre todo con la Policía Nacional, donde ya la comunidad, sobre todo los jóvenes, no querían saber nada de la policía y se presentaron choques. Que varias instituciones, Secretaría de Gobierno, Alcaldía, Secretaría de Seguridad y otras más, nos sumamos en articulación para poder mitigar las problemáticas de violencia que se estaba generando. Y de ahí para acá hemos venido haciendo reconstrucción del tejido social. Por lo tanto, pues digamos que seguimos trabajando en eso, pero con las actividades de reapropiación y de resignificación de los entornos, yo pienso que ahí avanzamos mucho en ese tema. Y si se genera otra sesión próximamente, pues vamos a dar los resultados que venimos haciendo digamos, en estos periodos de tiempo y lo que vayamos realizando de aquí a finalizar el año. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. ¿Algún otro funcionario? Por parte de los ediles, edil Julio. Importante el tema, gracias, presidente. Importante el tema del IRD. Saben que es un punto muy importante. Resulta que la mayoría de espacios, digamos que están en óptimas condiciones, por decirlo así, en un 60, en un 70%, son administrados por el IRD. Estamos hablando de escenarios, no solamente el Parque San Andrés, sino aquí la Bonanza, tenemos el Estadio El Tabor, y tenemos varios puntos que son administrados por el instituto, pero sí debe haber mucha más articulación con el IRD. Muchísima. Y ahí sí apoyo mucho una de las teorías de Ley Fidel, y es que esos espacios son espacios que son finalmente la comunidad y que no siempre tienen que tener un beneficio o un tema económico, ¿sí? Hay que buscar espacios o la articulación que haga la Secretaría de Gobierno, que haga con el IRD, que haga con la alcaldía local, para que efectivamente existan unas franjas horarias o en la noche o cómo hacemos para que podamos implementar varios programas de este tipo. Y el instituto juega un papel predominante y fundamental en ese tema. Ya ese tema lo hemos tocado varias veces y con el edil Fabián también hemos hablado bastante acerca del tema de que todo tiene que ser alquilado y el alquiler de las canchas en la noche otra vez y vuelve y juega la misma historia. Y no tenemos programas en la noche para efectivamente reducir un poco más en las zonas de impacto donde podemos tratar de trabajar con el tema de la cultura ciudadana y demás. Pero el instituto tiene que estar comprometido en abrir franjas horarias donde la comunidad pueda participar de manera gratuita. Uno, dos, el tema de instructores. También se deben ampliar en la localidad. Es una solicitud que debemos hacer, porque ustedes saben bien que la alcaldía local tiene un presupuesto más bien no tan grande para poder contratar. El instituto debería brindar este tema mucho más fuerte acá en la localidad. Deberíamos tener por lo menos unos 30 instructores de actividad física, por lo menos. Ahora, los programas contra jornada con el funcionario de Secretaría de Seguridad. ¿Qué se está haciendo en contra jornada los colegios públicos y privados? ¿Qué hacen los niños después de que salen del colegio? Y los que no sé si todavía existe horario, no sé, la verdad no estoy muy empapado, de ahí jornadas, sigue existiendo jornada no tarde y mañana, o ya sigue existiendo. Bueno, en contrajornada, en la mañana, ¿qué programas hay para estos niños? Una zona que preocupa muchísimo es la zona del Quirigua, porque la zona del Quirigua tiene varios colegios distritales. Y realmente, si se dan cuenta, el único parque cercano ahí sería el Parque La Serena, más o menos. Esa zona es un, por ejemplo, es que San Andrés queda bien abajo, presidente.
Exacto. Entonces, no, esa zona es una zona de impactar en los parques que tenemos, que sean de administración o administración de la alcaldía local. Pero necesitamos que el Instituto de Recreación y Deporte nos apoye muchísimo más en estos temas. ¿Mm? Muchas gracias, presidente. Edil Fidel. Gracias, presidente. Yo agradezco a Julio por decir que es teoría mía. No, 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 yo no estoy inventándome nada. Yo recurro nomás al hecho de que soy un convencido de la Constitución Política del 91, de que estamos construyendo un Estado Social de Derecho al cual los actos administrativos eluden, por no decir que niegan. Después de la resolución 261 de 2023, que es de 14 de marzo, la alcaldía de Bogotá, la anterior administración, pero es la misma línea ideológica que la actual, profiere el decreto 493 el 26 de octubre. 65 páginas. Prácticamente otra constitución al respecto del aprovechamiento económico del espacio público. 65 páginas. Pero como es lógico en estas administraciones que, así como dicen una cosa, dicen otra, en sus considerandos dice que en el artículo 82 se establece que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Creo que ahí en la Constitución Política no se da pie a que la gente tenga que pagar por el uso del espacio público. Habida cuenta de que artículos atrás en la Constitución Política se habla de la inalienabilidad del espacio público. Entonces, ¿por qué persistir contumazmente en eso? Cuando hay otras políticas públicas que engloban lo que ustedes están planteando acá y que fue inquirido por el colega Pedro, acerca de cultura ciudadana. Hace 30 años está, por ejemplo, los proyectos ambientales escolares y los proyectos ciudadanos de educación ambiental, normados en reglamentación, a su vez, de la Ley General de la Educación, con todos sus defectos. Pero por lo menos reclama esas normas, reclama la transversalidad. Reclama la transversalidad. Entonces pareciera que el señor alcalde Galán se estuviera inventando la rueda. No, eso ya está dicho hace años. Y hace 50 años se hablaba de la educación ambiental en el Código de Recursos Naturales, por ejemplo. Y todo eso es transversal a lo que hoy se llama cultura ciudadana y que más o menos Mocus puso en marcha. Más o menos. ¿Qué debería ser un plan distrital de desarrollo a ese respecto? Es decir, ¿cuánto se le va a destinar y cómo? En recursos. Para recuperar la confianza ciudadana. Porque no podemos estar echándonos látigo todo el tiempo. No, la culpa es de la ciudadanía. Pero si es que el marco institucional es que, por ejemplo, al respecto de lo que comentaba el Cornelio y Pablo, la basura no está dentro del ciclo de la materia, sino es otro negocio más en beneficio de algún actor particular. Marco en el cual toca adecuarse a los intereses de lucro de ese actor particular. Tan es así que el manejo, por ejemplo, de los escombros se sale de una tarifa. Toca pagar aparte. Entonces, como estamos en una sociedad de mercado, eso es lo que nos dicen, no en un Estado Social de Derecho, sino que aquí todo es mercado, pues hombre, no le pagamos los 60 mil pesos que valga, estoy diciendo cualquier número, que valga llevarse media tonelada de escombros, sino que le damos 5 mil pesos a un ñero para que la bote por allá en la chucua. Son las reglas del mercado. Entonces creo que en ese sentido hay que reclamar de las autoridades políticas que se hacen elegir un respeto por lo que ya se ha hecho. Máxime si dicen que están construyendo sobre lo construido. ¿Sí?
Entonces, creo que ahí estamos divagando. Esto es más que un cuestionamiento a ustedes, es un cuestionamiento a cómo vamos, a cómo estamos haciendo para que este Estado sea realmente un Estado social de derecho y no un mercado en el cual nos andamos quejando unos de los otros y hasta de nosotros mismos y nos quedamos retrasados. Y estamos estancados como país, hasta económicamente. Yo siempre traigo a colación que cuando yo estaba pequeño, mi hermana mayor traía unas revistas del Banco Mundial y a mí me gustaba leer en qué posición estaba Colombia. Recuerdo mucho que Corea del Sur en ese momento, estoy hablando de hace años 69, 70, Corea del Sur era la mitad y hasta un poco más pobre que Colombia. Hoy es 5 o 10 veces más rico. ¿Por qué? Que estos problemas de cultura ciudadana más o menos los resolvió. ¿Cómo? Invirtiendo en investigación. Para que la gente ocupara la mente en algo más importante que ver cómo sobrevivir a duras penas. Y garantizarle, como aparato de Estado y como sociedad, que cuatro gatos se iban llenando de plata. Esta cultura ciudadana no le aplica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con pago de impuestos, por ejemplo, al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de los fondos de pensiones, que son billones de pesos. No, aplica a cierto tipo de ciudadano. Entonces, el que está fregado se anda dando en la cabeza con el que está llevado. Y estos dos, a su vez, denuestan del que está en la inmunda. Pero no se toca a todos los actores sociales que son los que manejan la riqueza pública según sus propios intereses. Pues la prueba está en que, pues aquí divagamos, pero no tenemos mayor posibilidad de avanzar al respecto. Pues habría que leer este decreto nuevo, que se supone tiene más fuerza normativa que la resolución. Caso análogo al que pasó con la resolución de la actuación estratégica, que después resultó todo decreto. Qué enredo. Bueno, y una anotación, presidente, sin ánimo de salvarla aquí a nadie, el compañero Sergio Soto, desde la Secretaría de Cultura, dice que se le presentó un impasse y que se lo explicara debidamente a la hora de entregar el informe escrito de su cuestionario. Gracias, presidente. Gracias, Edil Fidel. No habiendo más usos de la palabra, agradecerle a cada una de las entidades por su presencia, particularmente a Secretaría de Gobierno, contextualizado con el tema. Haremos seguimiento sobre lo que hablamos acá. La idea es seguir tratando sobre este tema tan importante. Entonces, si quieren, ya se pueden retirar. Agotado el tema principal, siguiente punto en el orden del día, señorita secretaria. Quinto, proposiciones y valles. Edil Fabián tiene el uso de la palabra. Presidente, gracias. Para convocar sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, mañana 9:30 de la mañana. El tema principal será un seguimiento que vamos a hacer al la contratación o posible contratación del tema de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Está invitada la alcaldía y la subred norte. Gracias, presidente. Gracias, Edil Fabián. Agotado el orden del día, siendo las 12:04, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.